Molt bé, doncs bon dia a tothom. Avui fem la segona sessió del seminari de recursos humans de l'escola. Com sempre, primer ens acompanya en Cristina Armadàs, que ens posarà el dia de la jurisprudència i de les últimes novetats legislatives des de la primera sessió, que va ser el mes de març, si no m'equivoco, oi? Doncs en Cristina ens posarà el dia d'aquestes novetats. Avui tenim una jornada molt intensa, perquè després ens acompanyarà la professora Josefa Cantero, que ens explicarà doncs, una mica per on van les línies vermelles en la confecció de les bases de selecció dels processos d'estabilització, que és aquest el moment en què estem ara, no? Tots plegats, pensant aquestes bases i mirant doncs, quins són els límits que tenim. Us agraeixo molt les preguntes que ens heu fet arribar alguns de vosaltres perquè realment ens ajuden a situar el tema i a anar als punts doncs, més conflictius o que més ens preocupen a tots plegats, que us avanço que coincidim tots. I com sempre farem una pausa, farem 5 minutets de pausa entre l'explicació que ens farà en Cristian, que també després hi ha una petita part de preguntes, si teniu algun dubte sobre el que ell comenti, i després farem la segona part. Recordar-vos, si us plau, com sempre, que feu les preguntes en l'apartat de preguntes i respostes, no en el xat, així focalitzem també on queden i després les podem recuperar més fàcilment. I us desitjo bona jornada a tots plegats i que ens fem llum, que puguem resoldre molts dubtes avui, que és l'objectiu del seminari. Doncs moltes gràcies i, Cristian, no cal que et presenti, però abans et deia, el Cristian ja té un llarg currículum, com sabeu és tècnic superior de dret del SEMICAL, de la Diputació, però Cristian també és professor universitari, és docent de l'escola de fa molts anys i la veritat és que sempre és un plaer poder-lo seguir, poder-lo escoltar. Cristian, moltes gràcies per ser aquí avui. Gràcies a tu, Eva, per l'amable presentació i benvinguts de nou a l'actualització del seminari, que jo sempre diguem, he de fer una tria de materials perquè hi ha a vegades determinades modificacions doncs, que no acaben d'impactar doncs, directament a la funció pública i poden ser igual d'un interès residual, i ara que estem mediatitzats per la reforma laboral i per l'estabilització. Com hi ha hagut espais on tracta això i després amb la professora Josefa Cantero també tractarà sobre el tema de les bases d'estabilització. Diguem jo d'aquests temes ja ara mateix intento fugir una mica. Hem fet sessions sobre això des del juliol de l'any passat, quan es va aprovar la primera norma, fins ara, diferents espais, l'escola i d'altres, n'han fet molts. Per tant, diguem jo fujo una mica d'això i em centro potser en coses més aviat del dia a dia, tot i que ja us avanço que gaire novetat des del març no hi ha hagut. El que sí que hi ha hagut, i ara us comparteixo la presentació, és algun criteri jurisprudencial que no acaben de ser nous del tot, els criteris de selecció de personal, que és en el que em centraré en la segona part, ja us ho avanço ara, em centraré en selecció de manera genèrica, no en estabilització, sinó en temes de selecció aplicables a qualsevol tipus de procés, sigui un procés d'interí, sigui procés d'estabilització, sigui un procés derivat d'una oferta ordinària, és a dir, criteris generals. Val? Criteris generals. En aquest cas, he preferit, vista la jurisprudència que hi ha hagut de la sala contenciosa, que n'hi ha hagut bastanta els últims mesos, doncs, centrar-me en un petit monogràfic selecció general. En primer lloc, com sabeu, tractem la part de novetats legislatives, siguin de catalanes, siguin de l'Estat aplicables a nosaltres o siguin de la Unió Europea. Ja sabeu que a la Unió Europea ara mateix tampoc ha aprovat res, però diguem, per tenir-ho ja en el focus, hi ha algunes directives que estan en marxa, s'estan cuinant sobre temes d'igualtat, sobre temes de condicions a aplicar als treballadors, a aquella directiva sobre quines són les coses que se li han de comunicar als treballadors com a mínim, i això doncs, ja sortirà més endavant. També sabeu que està en marxa, que no sabem si arribarà a bon port o no, una nova llei de l'escola, una nova llei de funció pública, són coses que ja veurem més endavant perquè a vegades queden aturades i no podem, diguem, fer ús d'això, sinó que estem amb la normativa antiga. Em centraré una miqueta en algunes coses molt específiques, que sobretot són dels últims dies. El primer de tot, amb aquest nom tan llarg, hi poso el títol, però no cal que el llegiu sencer, que és aquest Real Decret 453-2022, sobre el fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva. Val? És una norma, un real decret, que no existia com a tal. No substitueix un anterior real decret sobre el mateix objecte, sinó que el que fa aquesta norma, sobretot a l'article 3, que ara veurem, és determinar
quan comencen els efectes d'una jubilació contributiva i quan es pot demanar. El seu impacte a la funció pública pot ser limitat. Això és cert. Pot ser limitat perquè nosaltres anem molt més parametritzats i les persones normalment es jubilen quan compleixen l'edat forçosa, es pot demanar el perllongament, pot ser que als 65 anys moltes persones ja tinguin els 37 anys i diria que són 6 mesos ara per haver-se jubilat. Per tant, pot haver-hi algun joc, però molt menys que l'empresa privada. Aquest Reial Decret el que fa és flexibilitzar la data d'efectes de la pensió de jubilació. I per què us dic que té un impacte relatiu en el que seria la funció pública? Perquè aquest Reial Decret és per tots els règims. Per tots. Que sabeu que altres règims hi ha situacions on les persones més sovint, que amb nosaltres no hi ha persones que surtin gaire sovint de la funció pública i s'estableixen en un conveni especial. Per exemple, això és propi igual d'empleades de la llar. No? Doncs hi ha una sèrie de normes especials que regulen quan pot ser tinguda en compte la data de la sol·licitud de la jubilació. Però bé, té cert impacte. Val? Recordem a grans trets que ja sabem que tots els funcionaris locals, des de l'any 93, es va passar al règim general, per tant, tots estem allà, els laborals, evidentment, també. Però ja sabeu que també aquesta especialitat nostra no té per què estar present en altres col·lectius de funcionaris, perquè el Real Decret Llei Estatal del 13 del 2010, que estipulava que els funcionaris de l'Estat a partir de l'1 de gener de 2011 passaven al règim general, era pels nous ingressos. Tots els antics estaran, el que s'anomenava classes passives, mutualitats, etc., continuen allà. Per tant, per nosaltres, aquest Real Decret Llei és d'aplicació directa en el sentit que estem en el règim general de la Seguretat Social i ens jubilem a la modalitat contributiva. Val? Per què dic que pot tenir impacte? Perquè, evidentment, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic contempla els dos tipus de jubilació del personal funcionari, evidentment, també el personal laboral va pel règim general, això és obvi. La jubilació pot ser voluntària o forçosa. Val? I pel personal funcionari del règim general, que és l'article 674, l'edat i els requisits i el fet causant és el que contempli el seu règim de seguretat social. Per molt que, ja sabeu que la norma general establerta a l'EBP és els funcionaris es jubilen als 65 anys. D'acord, molt bé, però això serà en un règim que no és el nostre. Val? Sinó que ara estem en 65 anys, si tenim més de 37 i mig cotitzats, i si no anem als 66, no sé si 4 o 6 mesos ja. Ja hem arribat fins i tot allà. Val? Quin és el fet causant de la pensió de jubilació? Doncs aquí està la flexibilització. En aquest article 3 és una norma realment curta que té, diguem, un esglaonat en el que són les preferències en aquest article 3. La norma general és que s'entén causada a la data indicada per la persona interessada, en formalitzar la sol·licitud sempre que reuneixi els requisits. Sempre que reuneixi els requisits. I aquesta data ha d'estar entre els 3 mesos anteriors i posteriors a aquesta sol·licitud. Val? El que passa que, en el nostre cas, moltes persones el que fan és jubilació forçosa. No fan jubilació voluntària. Per tant, l'impacte, per això dic que serà relatiu, però que sabíeu que això existeix. I és per tots els règims, és també pel règim general. I això que us dic ho contempla la norma quan diu el principal és la voluntat de la persona, però hi ha un seguit de normes especials a tenir en compte. Hi ha algunes relacionades amb règims especials, hi ha algunes relacionades amb situacions assimilades a l'alta, però pel que segurament ens importa a nosaltres, el que diu aquest article 3 és que si es prové de l'alta en algun dels règims, la data a tenir en compte és quan es produeix el cessament de l'activitat. És quan es produeix el cessament de l'activitat. Que serà el normal. Serà el normal en el nostre cas, una persona doncs, que arriba a l'edat que toca i succeeix doncs, el fet de la jubilació. Fet causant, requisits i edat, que són les tres coses típiques de la jubilació. Una altra cosa és que pugui donar lloc a altres interpretacions si algú resulta que compleix els 37 anys i mig entre 65 i 66 i 4 mesos, el que això és el que s'hauria de veure. Aquest Real Decret també fa una modificació normativa de 4 normes de seguretat social. Jo us en parlaré d'una només perquè penso que la resta parla de mútues, parla d'aspectes de capitals costos, que sabeu que és el capital que s'ha d'ingressar en cas de ser responsable de la pensió per no haver cotitzat, cosa també una miqueta més residual, que succeeix a l'administració local, ha passat. Però crec que pel dia a dia per nosaltres és més important, sobretot, tractar el primer. Però tingueu en compte això,
que s'ha modificat el Real Decret 84-96 d'inscripció, afiliació, altes i baixes d'empreses i treballadors, empleats, el procediment especial de reintegrament, el reglament de recaptació i el reglament de cotització i liquidació. Que per mi, diguem, després d'haver-ho revisat i remirat, dic, ostres, dic, en un seminari de mitja hora, dic, l'operatiu segurament és el primer de tots i ara veurem per què, i jo crec que té una voluntat de control més ferri del que serien les inscripcions i les altes a la Seguretat Social i les modificacions. D'acord? Veiem aquest primer, que entra en vigor el 2 de gener de 2023. Aquest Real Decret 453-2022 ja està en vigor, excepte aquesta part. Excepte que hi ha una norma especial d'entrada en vigor, que és el reglament de les modificacions sobre aquest reglament el 2 de gener de 2023, perquè ja que dona temps, segurament, a adaptar models a la Seguretat Social i també que les empreses i les administracions doncs, puguin tenir coneixement de la norma. Què es modifica de cara al gener de 2023? La inscripció de les empreses, diu aquí, jo poso ocupadors, perquè el terme empresa, tot i que en Seguretat Social també equival a nosaltres, ocupador és més genèric, ha de contenir dades del centre o centres de treball, on està, diguem, l'empresa, si és una empresa que té més d'un centre de treball. Val? I en segon lloc, és obligatòria la comunicació de variació de dades d'ocupador relativa a obertura i tancament de centres de treball. D'aquesta manera, per exemple, indirectament, es poden controlar mobilitats geogràfiques. Ja sé que a nosaltres no ens opera. Però la Seguretat Social té coneixement de tots els centres de treball en virtut ja de la inscripció i de la modificació de dades. Llavors pot saber on va una persona i on no va una persona. I pensant una mica en quin és el signe del govern i sobretot del Ministeri de Treball, doncs pot tenir un sentit, penso jo, de tenir molt més clar quan es produeixen determinades coses que afecten els drets dels treballadors. I també aquest article 30... Perdona, Cristian, és que se t'ha clavat la diapositiva a la pantalla d'inici. Ah, sí? I no corren. Ostres, jo ho veig com si... Hem esperat una mica, però veig que no... Jo ho veig... No veieu els canvis, ara? Ara sí, Cristian. Ah, ostres, jo estava veient-ho mal. Doncs, el que us havia dit sobre això, les modificacions en inscripció d'ocupadors i la variació de dades. I aquest, que és el més important per mi, també entra en vigor el 2 de gener de 2023, en la sol·licitud d'alta de persones treballadores, què ha de figurar? Com a cosa nova. Nivell de formació acadèmica, ocupació laboral, única o principal, centre de treball de la persona treballadora. Clar, pensant en una vida laboral estàndard, si ho veieu, hi ha moltes persones que igual diuen jo treballo, soc responsable, ara em poso amb el barret, empresa privada, soc responsable de màrqueting. Val, molt bé, doncs sembla que un responsable de màrqueting hauria de ser algú que és titulat, que de l'àmbit de les relacions públiques, d'ADE, de comunicació, una cosa d'aquestes. I li mires la vida laboral i posa grup de cotització 5. Per què? Perquè és una manera que les empreses, diguem, enquadren les persones de manera incorrecta, voluntàriament, amb una titulació que realment i amb una feina que és superior a la que pot arribar a dir determinats documents relacionats amb ella, amb el contracte, amb la vida laboral, i d'aquesta manera, diguem, la Seguretat Social és inferior. Clar, l'empresa pública i l'administració pública en general, sector públic, això és més difícil que passi. No? Clar, si nosaltres hem de comunicar formació acadèmica i ocupació laboral i estem dient que una persona que diem que és administratiu, tenim ple d'administratius amb titulació i soc una empresa de màrqueting, segurament es poden activar determinades actuacions de inspecció de treball. El sentit d'aquesta reforma és segurament controlar un enquadrament adequat de les persones treballadores, però més aviat en el sector privat, no crec que en el sector públic, tot i que també ho hem de tenir en compte. En aquest seria el sentit de la norma. També hi ha hagut una correcció d'errades el 26 de maig que ha afectat Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Estatut dels Treballadors i Llei General de Seguretat Social. Sobre Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei General de Seguretat Social són aspectes menors, com alguna formulació, diguem que sintàcticament no encaixava, o alguna majúscula, alguna minúscula, però la de l'Estatut dels Treballadors sí que té una part, diguem, important, en relació amb la reducció de jornada per tenir un fill amb malaltia greu o càncer. Val? Que en aquest cas és quan la persona
es trobi en el supòsit d'aquesta malaltia, quan diu aquí el párrafo tercero, i es casi o constitueixi parella de fet, el que deia la norma abans de reducció de la correcció d'errades era tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, quan no era la prestació. La prestació, almenys a nivell privat, es regula en un reglament i, en aquest cas, l'Estatut dels Treballadors, el que regula el 37.6, és la reducció de jornada en si, la reducció de jornada. Per tant, no encaixava que el 37.6 digués que tindrà dret a la prestació el cònjuge, no, tindrà dret a la reducció de jornada. Val? Això, no, això és una correcció d'errades que té un component material més important, val? Sempre que acrediti condicions per ser beneficiari. Doncs això, diguem, segurament a nivell pràctic ja podíeu veure que xirriava una mica i no donava problemes, però almenys que la norma quedi ben establerta i quedi ben redactada, que és del que es tracta, no? Perquè és una reducció de jornada. Aquí no estàvem parlant de prestacions. Aquesta correcció d'errades és sobre la llei de pressupostos. Sobre la llei de pressupostos. I ja pot haver-hi unes 25 o 30 correccions d'errades que ens afectin a nosaltres en funció pública. Doncs hi ha aquestes tres que ens afectin directament. Materialment, només hi hauria aquesta. Val? També tenim una nova llei de formació professional, que això pot donar, diguem, per sessions i sessions que per nosaltres, perdoneu que posa aquí 32 de març, és 3 de març, que el que ve a dir és que el sistema de formació professional, la motivació d'aquesta modificació, sistema de formació professional pròpiament educatiu i el d'ocupació, que no acabaven d'encaixar i que era necessari una reordenació i un aclariment, posar, per exemple, definicions autèntiques a la norma, cosa que s'ha fet aquí, què significa cada cosa, els graus de formació professional, etc. És una norma molt extensa que pot tenir un sentit tenir-la en compte pel que vam dir a l'anterior seminari, que era que ara podem crear, diguem, dintre la nostra classificació de funcionaris a totes les persones que tenen formació professional dintre del grup B. Ja ho vam dir, que s'havia modificat el text refós de la llei municipal de Catalunya. D'acord? Doncs hi ha aquesta norma que té el rang de llei orgànica, fins i tot. I aquí el que fa també és derogar la llei orgànica anterior i també la llei del sistema de formació professional del 2015 també, però només en els aspectes que se li oposin. Per tant, és una nova norma que cal tenir en compte de manera general, no només nosaltres a l'ocupació pública, sinó per tots els interessats en el que seria, diguem, el món del treball. Perdona, és que esto m'ha quedat congelada. Jo no sé si és un tema de... Tornaré a seleccionar-ho. Tornaré a seleccionar-ho. Em sap greu tallar-te, però costa, a la gent li costa de seguir sense veure la PowerPoint. I ara? Sí, el que passa que es veu la pantalla del PowerPoint, no es veu com a presentació. Tu veus com a presentació? Sí, jo he fet el que faig sempre, ho torno a revisar. Perdona perquè t'he tallat, però... No, no! Home, millor que tothom ho pugui seguir. A veure, si fes... Ho farem d'una altra manera. A veure... No, no sé si... L'escola ja ha enviat el material, perquè també, si ho teniu per correu electrònic, ho podeu anar seguint amb el document. Vale. No sé ara si també... Ho seguim veient amb el PowerPoint, però si vols avançar, Christian, deu haver-hi algun tema estrany avui. Jo no puc posar-ho. Bueno, si ho faig així, ho veieu? Sí, si vas baixant... Bueno, doncs ho faig així millor, tot i que queda més... Tot i que queda més petit, bueno, sobre formació professional també, no em resisteixo, diguem, a pensar també de cara al futur, com alguna vegada hem parlat d'algoritmes en temes de relacions laborals i de com avancen les coses i que tard o d'hora ens arribaran. Val? Fins i tot ara, en formació professional, s'acaba de regular el curs d'especialització per a aeronaus pilotades amb drons. I això, que sapigueu que fins i tot dintre d'aquesta norma, d'aquest Real Decret, es diu que les persones que tinguin aquesta titulació poden treballar en empreses privades o públiques, en un sentit general. Clar que nosaltres, l'administració local, hem de pensar quina aplicació tindria tenir un titulat amb això.
d'acord? Però imaginem, per exemple, ara en temporada d'incendis, control d'incendis, o en temes, no em vull posar distòpic, però de control i diem de seguretat ciutadana, no? Doncs ara fins i tot ja s'ha regulat aquesta titulació, quins requisits hi ha, quina mena de formació es dona, quines sorties professionals hi ha, perquè això s'estableix en els reals decrets de formació professional, s'estableix. Per tant, tindrem persones d'aquí poc temps titulades en un àmbit on l'empresa privada demana molt i on segurament en el sector públic té molta utilitat i té moltes aplicacions. Persones que puguin fer determinades actuacions. Per exemple, també podem pensar en localitats turístiques. Si algú desitja tenir doncs, un bon vídeo sobre el que són els seus atractius turístics, també pot pensar en que pot haver-hi persones titulades amb això, sigui aquí ja sabeu que estem organitzatiu, una empresa externa, o sigui que nosaltres, perquè pensem que té una continuïtat estructural i perquè som suficientment grans com a ajuntament o com a administració i perquè les nostres competències poden requerir d'això, doncs que les titulacions acadèmiques i de formació professional van evolucionant amb el temps i van donant sortida a aquest tipus de coses. I això, ja sabeu, segurament ara no li veurem un impacte, però potser en 5 o 10 anys ja li veurem a l'administració un impacte, més enllà, per exemple, de cossos policials que poden utilitzar aquest tipus de dispositius. També ha sortit publicada l'oferta pública de l'Estat i han sortit les dues. La d'estabilització, que és el Real Decret 408-2022, i la Real Decret 407-2022, que és l'ordinària. És l'ordinària. Aquesta, a grans trets generals, per no parlar tant d'estabilització, alguna cosa, diguem, interessant que pot cridar l'atenció. Segueix els criteris ja establerts. En aquell esborrany de criteris, que després ja és una mena de nota informativa, criteris, recomanacions, i a la llei 20-2021. Segueix exactament fil per randa el que ja es va dir. Com a aspectes interessants, jo en resaltaria algun, no molts tampoc. Les places incloses en el Real Decret, i això és el que diu pròpiament, han d'estar dotades pressupostàriament en el moment del nomenament a contractació. Això és una mica contradictori perquè això és una norma, en tot cas, per sota d'una llei i la llei 20-2021 diu que les places subjectes a estabilització han d'estar, té una sèrie de requisits i un d'ells és dotades pressupostàriament. I aquí diu que només ha de ser en el moment del nomenament a contractació. Una mica contradictori. L'únic cas que a mi se'm pot acudir és si nosaltres ja hem publicat l'oferta pública perquè ho hem d'haver fet com a molt 1 de juny, a 31 de maig, i pel que sigui, la persona que ha de ser objecte d'estabilització, ja m'enteneu, he dit persona objecte d'estabilització perquè no m'escapo de la corrupció del llenguatge d'aquesta llei 20-2021. La plaça que ha de ser objecte d'estabilització, la persona que hi era marxa. Clar, tenim temps fins al 2024. Jo he de tenir dotada pressupostàriament una plaça d'algú que no hi és, que puc posar un interí o no, però que ja l'he posat a l'oferta pública d'estabilització i, per tant, he de convocar. Clar, aquí hi ha un element de flexibilització que pot tenir un caràcter ultravires, perquè la llei no ho diu, això. Diu, només en el moment del nomenament de contractació. És un element de flexibilització. I recordeu, no ho he dit, però ho dic ara. Evidentment, el Real Decret d'Oferta Pública de l'Estat ens pot servir per conèixer com ho fan, però no és una font de dret per nosaltres. No és una font de dret, d'acord? Inclou funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, que era un debat que es va tenir i els secretaris, la majoria ja estaven en contra, d'incloure estabilitzacions d'interins. Per diversos motius, hi ha un article molt interessant de Federico Castillo al blog d'ACAL, si ho voleu buscar, Federico Castillo blog d'ACAL, de fa uns quants mesos, en què ell explica per què pensa que els funcionaris amb habilitació nacional no poden ser objecte d'estabilització. Hi ha diversos motius, entre altres coses, hi havia un projecte d'incloure una disposició específica sobre funcionaris d'habilitació nacional en estabilitzacions i no existeix. Per tant, es partia de la idea de que necessitaven un apartat específic. I en segon lloc, sobre qui farà l'estabilització. Perquè el que ve a dir a Federico Castillo és que això no és pròpiament una convocatòria de places, quan es fa una convocatòria normal, sinó que es concedeix una habilitació i després hi ha una provisió en els ajuntaments. Per tant, aquí hi haurà una confusió entre selecció i provisió sense una norma que ho habiliti. Això és el que venia de Federico Castillo, però que sapigueu que hi ha
les places d'estabilització, no, diria que són unes 800 o 900, si no m'equivoco, i no sé si respon a totes les necessitats de tot l'estat espanyol sobre persones que portin més de 3 anys dintre de la normativa. No? Sobre l'oferta pública ordinària, segueix, diguem, de l'estat les mateixes línies d'altres anys i va incorporant petites coses que intenten ser més transparents i més àgils pel que fa als processos que després s'han de desenvolupar. Quines novetats hi ha? Específicament, que estigui escrita la lletra de la llei. Primer, s'estipula un màxim de 45 dies entre la finalització d'un exercici derivat d'una convocatòria i el següent. Si ja posem per cas un estàndard, igual són 3 exercicis. Un test, un teòric i un pràctic, per exemple. No? Clar, ja sabem que això d'aquests 45 dies d'estar bé el màxim, si agafem la llei de procediment, passar-te d'aquests 45 dies mai es considerarà un termini essencial per anul·lar un procés, això és evident. Però almenys ens posen un termini per l'Estat i que nosaltres ens ho podríem posar una norma de funció pública, ens ho podríem posar una convocatòria, però evidentment no ens vincula. Però almenys ja està aquí la norma que diu, escolti, les convocatòries de l'Estat, totes entre exercici i exercici 45 dies. Això no hi era l'any passat, no hi era fa 2 anys, no hi era fa 3. I també s'habiliten mesures per tal de descentralitzar proves i lectures d'exercicis. Un aspecte segurament molt lligat a el que és l'Estat, no pas a nosaltres com a ajuntaments, on aquest tipus de previsió segurament no té sentit. Un Consell Comarcal segurament és massa petit. I jo penso també que fins i tot l'àmbit provincial a Catalunya, les diputacions, per tal d'activar aquestes mesures de descentralitzar proves i lectures d'exercicis, té que haver-hi raons molt poderoses per fer-ho. Que les persones, lo normal és que puguin estar com a molt a 2 hores, 2 hores i mitja, 3, si voleu, del lloc on igual han de desenvolupar una prova. Com a molt. No estan a cop d'avió, no estan a les Canàries. Per tant, aquestes mesures, si es volen introduir a la nostra, diguem, funció pública, diguem, tenen un abast molt limitat, penso. Val? Que introdueix també com a mesura de transparència. Aquí això eren mesures pròpiament d'agilitat, celeritat i descentralització. També mesures de transparència en el currículum professional de les persones que formin part dels òrgans de selecció. S'ha de publicar un breu currículum d'elles. I en aquest sentit, això no relaciona amb l'abstenció i la recusació, perquè això té més a veure amb la identitat de la persona que amb la seva formació, qui és i quins coneixements i quines causes d'abstenció i recusació poden haver, sinó amb el principi de professionalitat. Val? Doncs poder controlar que les persones que formen part d'òrgans de selecció i que l'òrgan en si, en conjunt considerat, té la capacitat i la idoneïtat per poder avaluar aquell procés selectiu. I sobre aquest aspecte us emplaço al manual d'òrgans de selecció per actuar com a vocals de l'escola, que s'actualitza més o menys cada any, i també el curs que està en l'espai de formació oberta sobre selecció de personal per entendre què significa el principi de professionalitat dels òrgans de selecció, que han de tenir el nivell de titulació igual o superior, que la meitat, mínim de la meitat més un, han de ser d'aquella especialitat tècnica que es convoca, etcètera, etcètera. No aprofundirem ara sobre això, però clar, ja sabíeu que això és una mesura de transparència, perquè en el moment en el qual publiquem el currículum, una persona aspirant pot saber si es compleixen els principis mínims de professionalitat dels òrgans de selecció. Val? És una mesura de transparència que està, jo crec que força bé. I també es disposa que s'ha de contemplar un nombre suficient de persones per disposar de diversos tribunals. Això tampoc era l'any passat i també obeeix aquestes mesures de descentralització, desconcentració, de poder constituir bastants tribunals. Administració local, impacte limitat. I és més, fins i tot contraproduent. Si ja tindrem problemes amb les estabilitzacions per trobar tots els membres necessaris, si a sobre he de duplicar tribunals, aquesta mesura està molt bé per administracions, diguem, molt grans amb exercicis per tot l'Estat, però per nosaltres no. Què es manté? Que les corporacions locals han de remetre els acords a l'Administració General de l'Estat i que no computen els indefinits no fixos per sentència judicial a taxa de reposició. Això és un tradicional, segurament des de fa 4 anys, ben bons o 5, a les ofertes públiques. Això ho hem de mantenir. Val? No hi ha gaire cosa més, hi ha algun tema de seguretat social, però jo crec que és més important les novetats jurisprudencials. I em centro pròpiament en selecció. Només farem selecció. Per què? Perquè des del març fins ara hi ha hagut 4 o 5 sentències aplicables a tot tipus de processos
que som garantistes, sobretot, que van en la línia de reforçar el paper dels aspirants que puguin tenir totes les armes per poder defensar-se quan cal. Quan cal. Per tant, sí, més feina. Sí, més feina, és cert. La primera, sentència 28 de març 2022. Val? Publicació de criteris de qualificació d'exercicis amb caràcter previ a la realització. I és el que us deia ara. Aquí hi ha un reforç de les garanties del ciutadà, perquè passem d'aquella discrecionalitat tècnica de fa 20-30 anys, on ho ha dit el tribunal i en la seva santa i santíssima discrecionalitat tècnica doncs ha decidit que els aspirants són aquests i no els altres, a cada vegada un major control amb alguna tirada enrere del Suprem. Això sí que és veritat també. Val? I en aquest cas es reforça la jurisprudència, que ja era anterior d'alguns anys anteriors, en què es deia que les persones han de conèixer els criteris de correcció, les fonts d'informació que s'han tret i per què la seva puntuació lliga amb aquestes fonts d'informació que té el tribunal i els seus criteris de correcció. Doncs ara es va més enllà i el que s'estableix és quan s'han de donar a conèixer els criteris de qualificació dels exercicis. Val? En aquest cas era una persona que no superava una tercera prova d'un procés, que era el cas pràctic. Val? Aquí el Tribunal Superior de Justícia de l'àmbit, si no recordo malament, potser era Castilla i Lleó, però ara potser us ho dic malament, fa servir, diguem, una doctrina tradicional de dir, escolti, suficient ha fet el Tribunal de Selecció, li diu. Primer, que pot establir o no criteris interns d'avaluació de l'exercici. Bueno, pot establir o no. Jo crec que la jurisprudència del Suprem no deia això. Val? Que en tot cas sí que existien aquests criteris. Que es van fixar amb anterioritat a la correcció. Es van fixar. Dic, bueno, no estaven abans de l'exercici, però sí de la correcció. I aquí aquest cas és molt particular, i us explico el per què, tampoc no he volgut estendre la diapositiva. En aquest cas era la possibilitat de triar entre dos o tres exercicis pràctics i cada exercici pràctic tenia tres o quatre preguntes. Tres o quatre. Podies triar un. I el tribunal, en un acte posterior, abans de la correcció, va decidir quin pes tenia cada pregunta. I no era homogeni, que és el que la lògica fa pensar. Si tu tens tres preguntes i no et diuen què compta cadascuna, jo crec que es pot avalar que un tribunal després, un òrgan de selecció, digui no, cadascuna valia un 33%. Doncs aquí alguna valia 4 punts, una altra 9, una altra 3. Val? Va variar molt. I això no es va explicar abans als aspirants. Clar, jo si sé que una pregunta val el doble d'una altra, possiblement, si tinc un temps limitat, m'hi esmero més. I el que no pot ser és que la casualitat faci que un aspirant respongui una pregunta que no sabia que anava a comptar més. Val? Aquests criteris són els que es van ficar en anterior a la correcció. Val? I el que cada dia el Tribunal Superior de Justícia és que les resolucions estan motivades i els criteris han de ser anteriors a la prova. Però sí a la correcció. I a l'acte està objectivat. Això es va explicar perquè es va fer. Clar, el Tribunal Suprem, diguem, amb les seves jurisprudències, sobretot el 2012-2014 en endavant, corregeix completament la sentència i diu, no, escolti, els criteris han de ser previs i publicats amb anterioritat a la realització dels exercicis per al coneixement dels aspirants. Clar, aquí ens obrirà un meló, perquè què significa establir els criteris? Hem de ser molt pormenoritzats? Poc? Molt? Ens obliga, per exemple, per temes de seguretat, a si fem un cas pràctic, a dividir en 7 preguntes i dir cada una val 2,5 o 1 i en aquestes valora el rigor, la capacitat analítica i en aquestes valora la profunditat de coneixements, etc. Clar, hi ha coses que hem d'anar solucionant que encara no solucionem amb això. I jo crec que la sentència del Suprem és de les, crec que és de les bones. Perquè diu, escolti, hi ha el principi de publicitat que està lligat al mandat del dret a la tutela judicial efectiva. Per què? Perquè si l'aspirant no coneix de cap manera com es corregirà l'exercici, de quina manera pot acudir als tribunals a dir que no s'ha fet bé? I com pot saber que l'administració actua amb l'objectivitat que li obliga l'article 103 de la Constitució i les lleis 39 i 40-2015? Ho sabrà a posteriori amb un dany irreparable que és que ja ha fet l'exercici. Val? Per tant, cal que qualsevol actuació administrativa sigui transparent en els fets i criteris que determinin les decisions. Ens obliga a una feina prèvia a l'hora de fer nosaltres els processos d'estabilització i qualsevol procés, fins i tot un d'interinatge, establir els criteris i tenir-los per escrit i comunicar-los. Que no significa que segurament que hagin d'estar a les bases, no? Perquè això no ho diu la sentència, però han de ser previs els exercicis. Potser en un cas pràctic per entrar d'interí serà més fàcil, però en les estabilitzacions, depèn de com siguin els concursos d'oposició, doncs ens obliga a fer una cosa que igual fa 15 anys no haguéssim fet.
Val? En aquest cas es tracta de procediments competitius, és el que diu el Tribunal Suprem, i així es combat el risc de favoritisme individual, ho diu molt clar. Aquí no només diu temes d'objectivitat i de drets fonamentals d'accés, sinó també diu, escolta, que jo sóc conscient que si això no ho faig, diguem, una lacra del sistema d'accés, que es pot haver solucionat més o menys, és que pot haver risc de favoritisme individual. I així ho soluciono. Val? La segona sentència que us volia aportar, i aniré tirant endavant perquè si no acabarem, que és l'eficàcia retroactiva d'actes administratius, val? De processos selectius dictats en substitució d'anteriors. Això és un cas en el qual un policia, una policia nacional, un aspirant, a escala bàsica, és declarat no apte en la fase d'entrevista, val? Però posteriorment i en seu judicial es corregeix. Entre altres coses, el que deia la sentència és que no està explicat la puntuació d'entrevista i el per què. És a dir, hi ha aquestes fórmules que cada vegada hem d'abandonar més, que són les fórmules estereotipades, rituals, que semblen agafades d'un manual, etcètera, etcètera, doncs que això no pot ser. Clar, aquí hi ha la regla general de l'article 39 i 39 de 2015, que és que la retroactivitat és excepcional dels actes administratius sempre quan es tinguin els requisits, ja es tinguessin els requisits en el moment anterior. Però la regla general no és aquesta. La regla general és que produeixen efectes en el moment de dictar-se els actes administratius. D'acord? Llavors, aquí, la pregunta, la qüestió d'interès cassacional objectiu, és aquesta. Els actes administratius posen fi a un procés, dictats en substitució i desenvolupament d'altres previs, per tant, la persona té una nova puntuació, val? Ha superat la prova d'entrevista, comporten eficàcia retroactiva en efectes administratius i econòmics. Val? I aquí hi ha una experiència individual dels anys 2012-2019 que cita la sentència i diu, bueno, dic, no és nou el que diré. El que és nou és que ho respongui com a qüestió d'interès cassacional objectiu. S'ha d'aplicar la retroactivitat del 39.3 perquè ja concorria el supòsit de fet, per tant, hauria d'haver aprovat l'entrevista, i l'aspirant ha de tenir la mateixa posició jurídica que els aprovats en el procés original. Posteriorment, hi havia el test psicotècnic i la fase pràctica de l'escola de policia, que evidentment ha de superar la persona. Però aquí convertim en regla general a la funció pública, convertim en aquesta qüestió d'interès que és un objectiu, que quan una persona se l'exclogui indegudament, se la declari no apta indegudament, s'aplicarà el 39.3, que diu excepcionalment es poden donar efectes retroactius si es tenien els requisits i els supòsits de fet ja es donaven. D'acord? Per tant, això anirà pròpiament al final d'un procés de selecció, segurament si algú l'impugna, que no passa al principi. Val? Què més tenim dels últims mesos? Una sentència que segur que l'heu vist a premsa, que és de 22 de març de 2022, l'esmena d'un mèrit al·legat, sí que es va al·legar, defectuosament acreditat, fora de termini. Val? I aquí que quedi clar, la sentència és sobre un mèrit al·legat que hi havia certa documentació, però que igual no complia, segons el tribunal, suficientment com per donar una puntuació establerta. En aquest cas, de què parlem? De certificats acadèmics amb nota mitjana, que la persona va aportar en un procés selectiu, que es demanava el certificat acadèmic amb nota mitjana, sobre el primer cicle dels seus estudis de llicenciatura hi havia nota mitjana, el certificat del segon cicle, que estava dividit en dos, no hi havia nota mitjana. Per això us dic que si una cosa és l'esmena, subsanació, no?, sobre una cosa que ja ha portat i l'altra és aportar un mèrit nou en fase d'al·legacions. No estem parlant d'això. Una cosa és dir, no, escolti, jo porto un mèrit perquè aquí no surt i m'han perdut el paper. En l'administració electrònica ja seria difícil. I aquí es debat entre quin article s'ha d'aplicar. El 68, que és esmena d'una sol·licitud inicial, o el 73, que té a veure amb l'ordenació del procediment quan ja s'ha iniciat. Val? I l'article 68, l'article 68 té una sèrie de conseqüències i una regulació que no és el mateix que el 73. Val? I aquí es fa la pregunta. És a dir, si jo presento un mèrit, d'acord? Després d'haver acabat el termini de 10 dies de l'article 68, però abans que es dicti una resolució declarant el desistiment pel que fa a aquest aspecte, se'l pot tenir en compte o no? Val? Aquesta és la qüestió d'interès cassacional objectiu. I té tot el sentit del món
perquè des de la llei 499, val? Des de la llei 499, l'article 68.1 va incorporar una coletilla final a aquest article 68.1 que deia que es declararà el desistiment, però és necessari una prèvia resolució per declarar-lo. Per tant, al moment en el qual passa el termini, obliga l'administració a dir totes aquestes persones que jo havia requerit l'esmena, faig una resolució i la notifico dient que vostè se'l té per desistit. Sigui desistit, per exemple, en la participació, perquè no té la titulació, per exemple, com a requisit, no l'ha portat, o sigui en un específic mèrit que vol al·legar però que no el puc valorar. Val? Per això és el que us deia, fins al 99 no es contemplava la prèvia resolució que declarés el desistiment. Val? Que declarés el desistiment. Ara diu, se'l tindrà per desistit amb resolució prèvia. Llavors, com aquí no hi havia hagut resolució, es declara nul l'acte administratiu i se li donen 10 dies perquè aporti el mèrit i si resulta que aprova o que supera el procés selectiu, ja tenim el lío muntat, com sempre, no? Val? I aquí diu una cosa també molt interessant, val? Que la llista definitiva, quan jo publico la llista definitiva, tot i que sigui al cap de 25 dies, no és el lloc per carregar-me el mèrit d'aquella persona perquè encara no he fet la resolució prèvia. És a dir, jo he de fer la resolució prèvia. La llista definitiva no val com a resolució que convalidi, d'alguna manera, el que ja he decidit sobre la no esmena per part d'aquella persona i tenir-la per desistida. Val? I també recorda aquesta sentència que des de fa molts anys l'Institut Jurídic de l'Esmena és aplicable 100% als processos selectius, això no cal que ho repeteixi, però ho diu, i també que recordem que es pot donar una impugnació dels resultats dels processos selectius atacant a les bases, fins i tot al final de tot, fins i tot quan jo no he presentat un recurs contra les bases, si hi ha afectació de drets fonamentals o causa de nul·litat de ple dret. Tot i que la sentència, jo no n'havia vist cap encara, que jo sempre havia pensat que això se sobreposa, la nul·litat dels drets fonamentals a la llei de procediment. I en aquest cas ho diu, és conscient de que la nul·litat i l'afectació dels fonamentals a la llei de procediment se sobreposen una mica. Val? I ja anirem acabant. L'execució de sentències, la revisió d'ofici de processos selectius i nota de tall. Anirem molt ràpid. En aquest cas és l'incident d'execució d'una sentència, val? En el qual, per tal d'un acompliment a l'anul·lació d'una base, l'administració va activar la revisió d'ofici per expulsar-la a l'ordenament jurídic. Val? Llavors, aquí es debat dues qüestions d'interès cassacional objectiu. Si resulta conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, la revisió d'ofici de l'administració. I segona, i crec que amb més transcendència pràctica, si una vegada jo he exposat aquella base i es produeixen noves puntuacions, la nota de tall de referència tenint en compte quina ha de ser la que resulta nova o la que en el seu dia es va establir. Val? Clar, aquí jo penso que el Tribunal Suprem fa bé. Primer es basa en jurisprudència anterior de casos del 2021 i 2022, per tant, molt recent, però per un tema de seguretat jurídica, diu, escolti, la revisió d'ofici és un institut vàlid, sí que es pot dur a terme, però sense que pugui portar una inseguretat de persones que són tercers de bona fe, que vegin alterada la seva posició o que es naturalitzi el procés. I sobre la nota de tall, diu que ha de ser del procés originari, no pas la de la revisió d'ofici. Ens hem de tenir a quina era la nota del seu moment per temes de seguretat jurídica. I en totes aquestes sentències comentades, no només aquesta última, sinó les anteriors i l'última que faré, tingueu en compte que reforça sempre la posició dels tercers de bona fe participants en processos selectius que mai poden ser atacats si com a conseqüència d'una impugnació resulta que anaven de les 10 places la persona que va quedar al 10, llavors anava a quedar al número 11. No, escolti, vostè és inatacable, vostè és un tercer de bona fe. I en moltes sentències del Suprem, tot i que no tracten específicament de tercers de bona fe, aquestes que us poso, surt tangencialment recordant-ho dels tercers de bona fe. Val? I ja l'última, també molt important, pels processos selectius que hem d'afrontar, garanties en presentació telemàtica de sol·licituds de participació. També ha sortit a premsa. Val? I aquí, en aquest cas, és per un problema tècnic o de mal disseny en la sol·licitud presentada telemàticament. Val? I aquí hi ha una perla final del Suprem que ara la veurem.
Aquí, en aquest cas, un aspirant que emplena la sol·licitud de participació rep un missatge. Diu, cursada amb èxit. Bueno, doncs ja estic participant, no? Posa l'esclau per no presentar la sol·licitud segons algun dels sistemes indicats a la base tercera, que és amb firma electrònica, on deia la firma electrònica. Aquí no havia firmat electrònicament la persona. D'acord? Administrativament vam elevar recursos i també el Tribunal Superior de Justícia, que va conèixer el cas, va desestimar la pretensió. Per tant, tampoc era un cas de dir, escolti, faci el favor de posar la persona perquè hi ha una presumpció de que ho ha fet bé. Doncs no. El Tribunal Suprem reacciona i anul·la la sentència i respon a una qüestió. En aquest cas s'aplicava la llei 3092 perquè era un cas antic, però el propi Suprem diu, molt bé, la llei 3092, però és que l'article 68 de la llei 3092-2015 és quasi igual. Per tant, i la solució no variaria. Si resulta d'aplicació a l'article 71, de manera que no es tingui per decaigut el dret dels sol·licitants sense requeriment d'esmena. Aquí també és un cas d'esmena. És quan la sol·licitud no reuneix els requisits, s'ha d'esmenar a la persona. És un cas similar al que hem vist anteriorment, però en aquest cas és de participació, no de còmput d'un mèrit. Val? I el que diu la sentència és que el deure de donar un termini es preveu a l'article 68 i que la vigent legislació ja està prevista en termes electrònics. Per tant, en totes les seves conseqüències, l'esmena, sigui electrònica o no ho sigui, en els casos en què hi hagi persones que encara no tinguin el dret de relacionar-se electrònicament, només en el cas de persones físiques en alguns casos, l'esmena existeix tant per sol·licituds, posem presencials, com electròniques telemàtiques. No hi ha cap motiu per excloure-ho. I que fins i tot la llei 3092 diu, d'un altre context cultural històric, és que ja contemplava la signatura electrònica i també la possibilitat d'esmena. Per tant, fins i tot en un altre context cultural, ja hi havia els primers elements de l'administració electrònica, la llei 3092, amb les modificacions posteriors. Per tant, segueix sense tenir sentit argumentar que, com era la llei 3092, no era necessari activar tot aquest procés. Val? I, clar, el defecte de la signatura entra de ple en l'article de l'esmena. I si hi ha un defecte d'aquest tipus, és precisament quan es dona el cas perquè l'administració li demani l'esmena. Val? I la perla, per mi, que és l'aviso a navegantes, que va pels departaments d'informàtica, però també per nosaltres, és aquesta segona que us poso aquí. L'administració no es pot excusar en com està dissenyat el programa. I no, escolti, que jo he fet un programa aquí i aquest senyor m'ha utilitzat el Linux. I clar, dic, el dia en el qual jo no posi, per exemple, una nota informativa a l'hora d'emplenar la sol·licitud de, sisplau, empleneu la sol·licitud amb el programa tal, per exemple, amb aquesta doctrina del Suprem segurament em diran, tu no has avisat. Si tu poses que la sol·licitud s'ha enviat, ha estat cursada amb èxit, si falta algun requisit, l'has d'esmenar. Val? En com està dissenyat el programa, de manera que oblideixi el compliment dels seus deures amb els aspirants o que erosioni les garanties del procediment administratiu. Diu, no, escolti, vostè té que fer-ho com mana ara mateix la llei 39-2015 i que el ciutadà tingui garanties de que el que ha fet és correcte. Val? Que el que ha fet és correcte. Val? Molts de vosaltres ja tindreu formularis, diguem, de participació en procediments selectius que ja funcionen correctament. Diu, més que res, si es dona algun cas d'aquests, hi ha aquesta jurisprudència que és molt intuïtiva dels aspirants. Val? I hi ha una altra cosa que diu a l'administració, escolti, si aquesta persona va pagar la taxa, vostè sabia que la persona estava volent participar i no li va requerir esmena. I vostè sabia també, en la fase d'al·legacions que li va dir, escolti, que no aparec a la llista de provisional, i li va portar els documents on sortia cursada amb èxit i això, tenia també la possibilitat, si el sistema informàtic hagués fallat i, per exemple, no m'hagués arribat a mi com a administració, aquella persona tenia un principi, una presumpció de que sí que estava intentant participar. I fins i tot així van dir que no. Val? Per tant, diguem, hi ha aquestes sentències sobre selecció que són més garantistes. Val? Moltes d'elles ja amb la línia del Suprem dels últims anys, però simplement amb un reforç de cara a les garanties del ciutadà a l'hora de participar en processos selectius, només per tenir-les en compte i segurament n'hi haurà més. Gràcies per la vostra atenció. Estic obert, diguem, si hi ha alguna qüestió. Molt bé, moltes gràcies, Christian, per tot el recull.
Bueno, ens has explicat moltes coses i jo crec que l'última part és allò, la cirereta, eh? Per encarar els temps que venen. Molt bé, tot molt fàcil. Molt bé, Cristian, fem una cosa. Com que ens hem menjat bastant el temps, veig que hi ha una pregunta. La fem molt rapideta. Diu, un cop esmenat la documentació al mèrit, si no s'ha fet correctament per excloure, si ja és suficient amb la resolució de l'alcaldia de la llista definitiva d'admesos i exclosos, no m'ha quedat clar. No, això genera un problema pràctic molt evident, que és que jo he de fer la resolució, diguem, de desistiment i segurament, segurament els terminis es veuran afectats, perquè llavors no puc fer la llista definitiva fins que no hagi notificat això. Però no, el que diu la sentència ben clara és que la llista definitiva no subsana res, no esmena res, la llista. No esmena res. Per tant, aquella persona segurament hauríem d'analitzar a nivell de procediment administratiu el règim de recursos, els terminis que té. Uh-huh. Però aquesta llista definitiva, de fet, és una previsió expressa que diu la sentència. Diu, no, escolti, aquesta llista no serveix per esmenar, diguem, l'errada, diguem, de l'administració de no haver-li demanat a una resolució que esmenés. No serveix aquesta llista definitiva. Bé, veurem com evoluciona aquesta línia, no? Encetada per aquesta sentència en el futur. Cristian, moltes gràcies, com sempre. Ha sigut molt interessant i et convido que et quedis també a veure la ponència següent. Com que anem tard, el que apuntava és fem tot seguit la segona part, d'acord? Saltem una mica la pausa perquè avui anem justet. Bé, anem tard. Buenos días, Josefa, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Vamos a hacer la segunda parte del seminario de hoy en castellano. Os presento la doctora en Derecho, la señora Josefa Cantero Martínez, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un placer contar hoy con ella porque su línea en conocimiento e investigación es muy prolífica y ciertamente ha aceptado el reto, ¿no?, de hablarnos hoy sobre las bases de selección de los procesos de estabilización, que no es tarea fácil, que además está dando, ¿no?, pues a muchas dudas y está dando lugar a diferentes resoluciones, más o menos en una línea similar, pero bueno, todos tenemos aquello un poco dudas, ¿no?, sobre si vamos a seguir el camino que ya ha marcado un poco el Estado o algunas comunidades autónomas o incluso algunas administraciones locales, si tenemos que ser más precavidos, a ver si podemos intuir, ¿no?, por dónde irá luego si nos impugnan los procesos, la jurisprudencia y en especial la del Tribunal Constitucional. Profesora Cantero, un placer. Yo voy a escuchar atentamente, como todos los compañeros hoy, y al final, si le parece, pues voy a ver las preguntas que ha habido, juntamente con las que ya algunos asistentes hoy nos han avanzado. Y vamos a hacer aquello un poco de guía, ¿no? Un poco de guía sobre todo pues, pruebas y méritos, que yo creo que los méritos es lo que más quebradero de cabeza nos da, ¿no? Un placer y todo suyo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Antes de empezar con mi exposición, pues quisiera agradecer a Eva Comellas por su amable presentación y también quisiera agradecer a la Escuela de Administración Pública de Cataluña por haberme invitado a participar en este seminario de recursos humanos. Tal como me habían propuesto los organizadores de este seminario, yo voy a realizar una reflexión genérica sobre el marco constitucional de los procesos de estabilización que se establecen en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En esta reflexión, creo que es imprescindible partir del marco constitucional porque en el momento incipiente en el que estamos nos puede servir conocer este marco y alguna jurisprudencia para intentar orientar las bases de las convocatorias de los procesos selectivos que se van a llevar a cabo
en los próximos 2 años en todas las administraciones públicas. Teniendo en cuenta que en toda esta materia, las bases, como ha venido estableciendo la jurisprudencia de una manera inconclusa, constituyen la ley que ha de regir cada uno de los procedimientos selectivos, de ahí la importancia que tiene un buen diseño de las convocatorias y de las bases. Y hay que tener en cuenta también que la Administración dispone de una amplísima discrecionalidad técnica a la hora de diseñar sus procedimientos selectivos y a la hora de determinar qué es lo que se valora y cómo se establece el baremo en cada una de las convocatorias. Me gustaría hacer 2 salvedades previas. La primera, la semana pasada entregué a Aranzadi las pruebas de una monografía sobre el tema de la temporalidad en el empleo público y la estabilización, donde he tenido oportunidad de reflexionar de una manera más amplia sobre el problema de la temporalidad en el empleo público y las medidas que ha adoptado el legislador, y la verdad es que soy bastante crítica con el resultado final de la ley. Y en segundo lugar, en esta materia, pues a pesar de las expectativas que ha creado Eva con su presentación inicial, yo diría que a día de hoy no tenemos ninguna certeza. Podemos ver el marco constitucional, los pronunciamientos que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos años, tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como por la doctrina del Tribunal Constitucional, refiriéndose a los procesos de acceso a la administración en general, a los procesos de consolidación o a la posibilidad que tiene la administración de favorecer al personal interino en los procedimientos de acceso a la administración pública. Pero certezas no hay ninguna y al contrario, tenemos un marco enormemente complejo que no ha ayudado en modo alguno a su clarificación el documento que ha elaborado la Secretaría de Estado de Función Pública, lo que nos aboca a un panorama pues realmente muy complejo, de gran inseguridad jurídica, donde encontramos sentencias además que son de carácter contradictorio. Por eso creo que es importante, más que responder a preguntas concretas sobre los porcentajes de valoración de determinados méritos, yo creo que lo importante en esta materia es, sobre todo, tener claros qué criterios o qué reglas va a tener en cuenta el Tribunal Constitucional o el tribunal, cualquier tribunal que conozca de las impugnaciones de los procesos selectivos, para poder orientar la elaboración de las bases. Hemos de tener en cuenta que nuestra Constitución ha optado por un sistema meritocrático para el acceso a la función pública. Nuestro constituyente quiso elaborar un estatuto ineludible que tiene como componentes principales y esenciales los principios de mérito y capacidad formulados en el artículo 103 de la Constitución y el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, establecido para los funcionarios en el artículo 23.2 de la Constitución y más genéricamente para los laborales en el artículo 14 de la Constitución española. Esto tiene una consecuencia fundamental a la hora de decidir cómo materializamos estos principios, porque la puesta en práctica de estos principios y su materialización exigen forzosamente la convocatoria del correspondiente proceso selectivo y la elaboración de las bases, que son las reglas que van a regir cada uno de los procesos. Además, ello conecta
con otro principio básico de nuestra administración pública, que es el principio de eficacia, que se puede ver directamente afectado si no se realiza un adecuado diseño de los procesos de selección y no se selecciona adecuadamente a aquellas personas que han demostrado tener mayor mérito y mayor capacidad a través de la superación del correspondiente proceso de selección. Esto quiere decir que estas exigencias constitucionales resultan incumplidas si la administración diseña un proceso selectivo que establece algún tipo de discriminación, si limita la participación en el proceso a determinados colectivos, como pueden resultar en este caso los funcionarios interinos o el personal temporal laboral de la administración, o en general si intenta en las bases dar un trato de favor a unas determinadas personas por contraposición a otras. Esto no significa que nuestra Constitución no permita que en determinadas circunstancias excepcionales los procesos selectivos puedan dar un trato de favor a determinados colectivos, como ocurre en este caso con el colectivo del personal interino. Tanto me refiero a los funcionarios interinos como al personal laboral temporal de la administración pública, siempre y cuando que ello sea razonable y sobre todo que ese trato de favor que se da sea proporcional a las medidas o al objetivo que se pretende conseguir. Esto lo ha declarado el Tribunal Constitucional en supuestos excepcionales. La pregunta que podemos hacernos llegados a este punto y que es esencial para entender cómo va a funcionar este proceso es si desde el punto de vista constitucional estaría justificado que la administración pudiera dar un trato de favor a el personal interino a la hora de diseñar sus procesos selectivos. Y aquí como punto de partida, aunque después veremos que esta regla general tiene muchísimas matizaciones, nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que la finalidad de estabilizar al personal funcionario o al personal laboral temporal en la administración pública tiene una finalidad constitucional. Desde el punto de vista constitucional, es también legítima la posibilidad de que se privilegie al personal interino, dando la posibilidad de que las bases de los procedimientos selectivos puedan valorar los servicios previamente prestados en la administración. Este es, por tanto, el punto de partida para hacer nuestro análisis de la Ley 20/2021. Como saben, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ha previsto finalmente dos procedimientos para la estabilización de las plazas temporales que tienen una naturaleza estructural. Es decir, en aquellas plazas en las que, a efectos del derecho comunitario, de la cláusula 5 de la directiva que regula el trabajo a tiempo determinado, pues podemos decir que se habría producido un abuso en los términos en los que ha establecido la jurisprudencia comunitaria. Para solucionar este problema de los abusos de la temporalidad en la administración, se han previsto dos procedimientos selectivos para la estabilización de las plazas. El primer procedimiento
es el establecido en el artículo 2.4 de la ley, que está pensado exclusivamente para aquellas plazas de naturaleza estructural que estén o no en las RPTs o en los documentos correspondientes que utilice cada administración pública, pero se requiere que estas plazas estén dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020. La articulación de este proceso de estabilización de plazas temporales se va a realizar forzosamente mediante un concurso oposición en las que la fase de concurso va a pesar el 40% de la nota. Se va a tener en cuenta, dice el legislador, mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala o categoría de que se trate, y cabe la posibilidad de que se puedan establecer ejercicios en la fase de oposición que no sean eliminatorios. El segundo proceso de selección, que es más polémico todavía, se establece en la disposición adicional sexta en relación con la octava, que en principio está previsto exclusivamente para aquellas plazas en las que el abuso es todavía un poquito más intenso, porque se trata de empleo temporal de larga duración, es decir, de plazas estructurales que han estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida, con anterioridad al 1 de enero del año 2016. En este caso, la ley ha previsto, con carácter excepcional y por una sola vez, que todas las administraciones públicas en las que concurra el supuesto de hecho de la norma, esto es, que tengan estas plazas estructurales ocupadas con carácter temporal desde antes del 1 de enero del 2016, están obligadas todas ellas a convocar el correspondiente proceso selectivo para estabilizar esas plazas, que en principio será llevado a cabo mediante un concurso de méritos. La única indicación que nos dice este precepto, la disposición adicional sexta, es que se han de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en ambos procedimientos se establece con carácter potestativo la posibilidad de que se puedan negociar estos procesos selectivos, por tanto, estas convocatorias, en el ámbito de cada administración territorial, en el Estado, en cada una de las administraciones autonómicas y en cada una de las administraciones locales. Esta posibilidad, esta segunda posibilidad de acceso, de estabilización mediante concurso, no estaba prevista inicialmente en el Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio, que fue la medida de reacción inmediata que tuvo el Gobierno para dar respuesta sobre todo a la jurisprudencia comunitaria y a la sentencia del caso Imidra que se había producido en el mes de junio. De una forma, en mi juicio, precipitada, y sin reflexionar suficientemente sobre la incidencia que este tipo de procedimientos puede tener en el derecho fundamental a la igualdad y también en el principio de eficacia de la actuación administrativa, el Gobierno llegó a un acuerdo de última hora mediante la aprobación de una enmienda transaccional
que acordó con Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, y se introdujeron importantes modificaciones que afectan a los procesos de selección. En este caso, se extendió el proceso de estabilización, como era lógico, a todo el sector público e institucional. Se estableció para la estabilización del artículo 2.4, es decir, la estabilización mediante concurso o oposición, la polémica posibilidad de que en la fase de oposición pueda acordarse con los sindicatos la posibilidad de realizar fases de ejercicios de oposición que no tengan carácter eliminatorio. Y en tercer lugar, en lo que nos afecta a nosotros, estableció la posibilidad de que las plazas ocupadas de forma interina o provisional con anterioridad al 2016, es decir, lo que saltó a los medios de comunicación como la estabilización de los interinos de larga duración que tuvieran una antigüedad en la administración superior a 5 años, pues para este colectivo se estableció el procedimiento de estabilización de plazas temporales de larga duración que permite que dicho acceso a la administración se realice exclusivamente mediante un concurso de méritos. Pero el legislador no ha dado, en este caso, ninguna orientación respecto de qué se puede valorar, con qué límites y bajo qué condiciones se puede realizar la baremación de estos méritos. Esta es la situación de partida de mi análisis, con un calendario enormemente apretado y muy complejo, porque a principios de este mes terminó el plazo establecido por la ley para la oferta de empleo público. A partir de ahora, las administraciones tienen delante la compleja función de aprobar las convocatorias de los procesos de selección antes de que acabe este año y de ejecutar los correspondientes procesos de selección antes de que concluya el 31 de diciembre del 2024, es decir, dentro de 2 años. Para entender la importancia de estos procesos y de las implicaciones que ello tiene, creo que es necesario realizar algunas aclaraciones previas para entender cómo hemos llegado a esta situación. En primer lugar, nos encontramos con un gobierno muy acorralado por la jurisprudencia comunitaria porque no había transpuesto la cláusula 5 de la Directiva 1999/70 de 28 de junio relativa al acuerdo marco de la CES, UNICE y CEP sobre el trabajo de duración determinada. Esta norma forma parte de la política social comunitaria y parte de la idea esencial de que la estabilidad en el empleo es el componente principal de la protección de los trabajadores. Y con base en esta filosofía, nuestro legislador, cuando se comete algún abuso de la temporalidad en el ámbito del sector privado, del empleo privado, lo que hace es sancionar este abuso de la temporalidad con la conversión del contrato temporal en un contrato fijo. Pero esto no es posible en nuestro empleo público, ni en el ordenamiento funcionarial, ni en el empleo público laboral. El gobierno, decíamos, que estaba acorralado por la jurisprudencia comunitaria, por toda la pléyade de sentencias que se han ido dictando en estos últimos años, y se había comprometido ante la Comisión Europea para solucionar este problema, transponer
la cláusula 5 del acuerdo marco y para reducir, para conseguir ya de una forma efectiva el propósito ya que ya se había fijado en años anteriores de no superar el 8% de la temporalidad en la administración pública. Por tanto, el Gobierno, en el componente número 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se había comprometido ante la Unión Europea para solucionar este problema de la excesiva temporalidad y los abusos de la temporalidad en la administración. Por otra parte, esta solución que se ha adoptado y especialmente la posibilidad de estabilizar mediante un concurso solo se explica si tenemos en cuenta las presiones mediáticas que ha tenido el gobierno español y la presión social que ha acabado finalmente sesgando el debate. Me refiero a los importantes despachos de abogados, pues que han realizado determinados informes jurídicos, que han bombardeado las redes de comunicación con la premisa y la consigna de fijeza ya o la fijeza es constitucional, y la presión social que han realizado también determinadas plataformas de interinos que han denunciado a España ante la Comisión Europea y que han motivado la apertura de un procedimiento de infracción por la posible incompatibilidad del ordenamiento español, el ordenamiento de empleo público, con la cláusula quinta del acuerdo marco. En tercer lugar, esta materia es enormemente compleja porque hay que armonizar intereses y derechos que resultan difícilmente armonizables. En principio, ha correspondido al Gobierno, mediante la aprobación del Real Decreto Ley, hacer esta armonización de todos los intereses en juego. Después, ha correspondido a las Cortes Generales la responsabilidad de hacer esta armonización de todos los intereses en juego, y ahora la pelota, si se me permite esta expresión, pasa directamente a cada una de las administraciones públicas, que a la hora de convocar los procesos selectivos y de elaborar y diseñar las bases de dichos procesos, tienen que compatibilizar dos intereses que son susceptibles de protección y que tendrán que saber armonizar de una manera pues muy astuta. Porque, por una parte, está la expectativa de los funcionarios interinos y del personal temporal de la administración, que ha sido supuestamente objeto de un abuso a los efectos del derecho comunitario, un abuso de su relación temporal, según la cláusula 5 de la directiva, que llevan mucho tiempo prestando funciones en la administración pública y que con razón proclaman pues, que han perdido ya el entrenamiento en preparar los procesos selectivos, las oposiciones, que se caracterizan por ser enormemente memorísticas y con temarios excesivamente amplios. Pero, como ha destacado el profesor Batalla Nevado, al final los funcionarios interinos y el personal temporal se han acabado convirtiendo en las víctimas de este proceso y también en los victimarios. Esto por una parte. Ahora el proceso selectivo tiene que atender a estos intereses, a este marco jurídico que ha establecido la ley de estabilización y que está pensado en favorecer al personal interino temporal de la administración. Pero por otra parte, y al mismo tiempo, a la hora de configurar estos procesos selectivos,
las bases tienen que tener en cuenta los intereses y los derechos del resto de ciudadanos, del resto de opositores, los aspirantes por libre o lo que el Tribunal Constitucional en ocasiones denomina los aspirantes damnificados por estos procesos. Porque en este caso no solo tienen una expectativa ni un principio, sino que hay un derecho fundamental que les asiste, que es el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las bases es la enorme complejidad jurídica de esta materia. Yo creo que se podía haber solucionado mediante una norma reglamentaria, mediante la elaboración de un real decreto elaborado por el Consejo de Ministros que hubiera establecido las indicaciones que ha omitido hacer el legislador en cuanto a los porcentajes de baremación y qué méritos se pueden evaluar y con qué el porcentaje de peso de cada uno de estos méritos en las diferentes pruebas selectivas. Sin embargo, la administración no lo ha hecho así. Siguiendo lo que era una tendencia de lo que ocurrió en los procesos selectivos que provienen de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017 y 2018, los procedimientos de estabilización que preveían estas leyes, el Gobierno ha decidido seguir la misma tendencia y elaborar un documento que tiene carácter meramente orientativo. En este caso, me refiero a la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 1 de abril de 2022 con orientaciones para los procesos de estabilización que deriven de la Ley 20/2021. Este documento, como clarifica la exposición de motivos, no tiene valor normativo, no es un reglamento, es simplemente una guía que las administraciones pueden o no tener en cuenta. Pero al carecer de carácter normativo, porque no es un reglamento ni tiene tampoco naturaleza de pacto o acuerdo funcionarial, no vincula a la administración pública. Ante la complejidad del tema, pues hay algunas administraciones que han optado por intentar blindar los procesos selectivos. Me refiero, por ejemplo, al decreto ley 6/2022 de 13 de junio de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las Islas Baleares, que establece un blindaje en la medida en que las reglas que establecen este decreto ley tienen naturaleza y el mismo valor de ley y, por tanto, se limita considerablemente la posibilidad de impugnación. O sea que yo creo que nos encontramos ante un panorama jurídico enormemente complejo y falta, a mi juicio, el correspondiente norma reglamentaria que regular esta materia. Porque si bien es cierto que afecta a las potestades autoorganizativas de la administración, no es menos cierto que estamos afectando y regulando al fin y al cabo el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Y por último, la otra idea que hay que tener en cuenta a la hora de entender cómo afrontar estos procesos es que estos procesos se plantean como una solución al abuso de la temporalidad que se ha producido de forma generalizada en todas nuestras administraciones públicas en los últimos años. Y plantean una dualidad esquizofrénica entre
la estabilización de plazas y la estabilización de personas, porque obedecen a este carácter tuitivo y protector de la figura del trabajador abusado que proviene de la jurisprudencia comunitaria. Pero claro, esto no se puede plasmar en el texto explícito de la ley porque supondría una vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero está claro que estos principios y los procesos mismos de estabilización obedecen a la intención de favorecer y de dar un trato de ventaja, de favor, para el acceso al empleo público a aquellas personas que han sido objeto de un abuso, que están ocupando con carácter estructural, con carácter temporal, plazas que tienen de naturaleza temporal. De hecho, esta dualidad entre los procesos de estabilización de plazas y personas sería muy fácil de acreditar. Si lo que se pretendiera exclusivamente fuera estabilizar plazas, no hubiera habido ningún inconveniente para que las administraciones públicas y el legislador hubiera sacado todas estas plazas a estabilizar y hubiera establecido el sistema de oposición, que es el más respetuoso con todos los principios constitucionales, al menos con el principio de igualdad. Sin embargo, el legislador, a pesar de que habla de estabilización de plazas, está pensando en la estabilización del personal temporal que las ocupa, como se ve claramente en el contenido de la disposición adicional octava. Y esto, pues hay que tenerlo también en cuenta a la hora de diseñar los procesos selectivos, a la hora de establecer los baremos que se van a valorar en el procedimiento de concurso y en el procedimiento de concurso-oposición. Con todas estas ideas o estos elementos en juego, el reto al que se van a enfrentar las administraciones públicas en los próximos 6 meses, pues no es en modo alguno sencillo, porque tienen que elaborar las bases de la convocatoria sin tener unas reglas muy claras respecto de hasta dónde pueden llegar a la hora de establecer estas ventajas para el personal interino y de darles un trato de favor. Si la administración se equivoca y diseña mal los procesos selectivos, porque en esta balanza de intereses en juego se orienta más hacia la protección del funcionario interino en vez de a la protección del principio de igualdad, del derecho fundamental a la igualdad, puede correr el riesgo, de hecho, de que los procesos selectivos que convoque acaben siendo impugnados ante la jurisdicción. Teniendo en cuenta, además, como se ha comentado antes, en la actualización jurisprudencial, que las soluciones a día de hoy pues son irreversibles una vez que ya se hayan celebrado los procesos selectivos, porque rige en esta materia una especial protección la doctrina del opositor de buena fe. Lo que significa que las plazas adjudicadas a quienes hayan resultado vencedores de los procesos selectivos se mantienen aunque se impugnen las convocatorias y se puedan anular a posteriori dichos procesos selectivos por razones de seguridad jurídica, confianza legítima y equidad. Además, hay que tener en cuenta que la hipoteca será muy costosa y muy alta para la administración si se equivoca en el diseño de estos procedimientos selectivos. ¿Por qué? Pues como ha resaltado el profesor Jiménez Asensio, la administración puede heredar por décadas y hasta la jubilación
numerosas personas que no han acreditado suficientemente tener mayor mérito y mayor capacidad en el correspondiente proceso selectivo, y ello puede suponer que la administración arrastre durante muchos años déficits en cuanto a conocimientos, capacidades y competencias de una administración que cada vez es más compleja. A partir de aquí, ¿qué orientaciones se pueden dar para el diseño de los procesos selectivos? ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? Nuestra Constitución no tolera una conversión automática del personal laboral temporal en trabajador, en empleado fijo, ni del funcionario interino en funcionario de carrera. Esto lo ha dicho de una forma inconcusa tanto la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cláusula quinta del acuerdo marco de la directiva no impone forzosamente la adquisición de la fijeza en el empleo público. Más que nada porque nuestro marco constitucional no lo permite. Esta materia, como he dicho al principio de mi exposición, está regida por los principios de mérito y de capacidad y sobre todo por el artículo 23 que establece el principio de igualdad para el acceso a la función pública y que constituye un límite insoslayable en la configuración de las bases de los procesos de selección. El principio de igualdad es el núcleo básico y esencial del acceso a la función pública. El Tribunal Constitucional ha mantenido una postura clara e invariable en esta materia y que resume muy bien la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2012 de 1 de marzo. La igualdad constituye una dimensión específica del derecho a la igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución y que entronca directamente con las bases de nuestro Estado de Derecho. Y, como ha dicho el Tribunal Constitucional, desde la perspectiva institucional, es uno de los fundamentos objetivos del ordenamiento jurídico. Además, aparece proclamado este mismo principio en diversos textos de carácter internacional. Véase, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. En todos ellos se proclama el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de los respectivos estados. Y este principio de igualdad, según ha declarado de una forma también clara la sentencia del Tribunal Constitucional 236/2015 de 19 de noviembre, garantiza también el acceso al empleo público no funcionarial, es decir, se aplica también al personal laboral de la administración, aunque en este caso el título jurídico es el artículo 14 y no el artículo 23.2 de la Constitución. Este principio de igualdad, este derecho fundamental a la igualdad, se traduce en importantes condicionamientos a la hora de diseñar las bases de un proceso selectivo, puesto que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe, en virtud de este principio, que pueda establecerse un trato discriminatorio entre
los aspirantes al empleo público, que puedan establecerse procedimientos restringidos o que se puedan elaborar unas bases de una convocatoria que den un excesivo y desproporcionado trato de favor a unos aspirantes respecto de otros. Todos los méritos que se vayan a baremar en las convocatorias de los procesos selectivos, en las bases, tienen que establecerse con carácter general y abstracto y no pueden establecerse otros méritos que no vayan referidos forzosamente al mérito y a la capacidad. Se produce, como ha establecido la doctrina constitucional, una clara intersección entre el contenido del artículo 23 y 14 de la Constitución con el artículo 103, que establece el principio de mérito y capacidad. Además, como ha declarado la doctrina constitucional, para la defensa de este derecho, del derecho a la igualdad, nuestro ordenamiento jurídico lo ha configurado como un derecho de carácter reaccional, que permite impugnar ante la justicia ordinaria e incluso ante el Tribunal Supremo mediante el recurso de amparo, cualquier base de un proceso selectivo que no respete escrupulosamente el principio de igualdad. Además, como ha sistematizado la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2012 de 1 de marzo, el contenido de estas sentencias, como ha declarado el Tribunal Constitucional, las características de este derecho fundamental se plasman en algunos aspectos esenciales. En primer lugar, se traduce en el derecho a la predeterminación normativa del procedimiento de acceso a las funciones públicas, lo que significa la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter absoluto como de carácter relativo, en el que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada función. En segundo lugar, consagra el derecho de acceso a las funciones públicas y al empleo público en condiciones de igualdad, lo cual supone la restricción y la prohibición de requisitos de acceso que tengan carácter discriminatorio o referencias individualizadas ad personas o hacia un colectivo determinado. Las bases de las convocatorias deben hacerse con carácter general y abstracto y deben referirse siempre a méritos, valorar méritos que estén directamente relacionados con los principios de mérito y capacidad que establece el artículo 103 de la Constitución. A partir de aquí, de este análisis jurisprudencial y doctrinal del artículo 23, la pregunta que se plantea es la de cómo podemos diseñar las convocatorias y cómo baremamos los méritos, teniendo en cuenta el equilibrio que tiene que hacer cada administración entre el carácter tuitivo y protector de la política social comunitaria y la posibilidad de beneficiar al personal interino de la administración y el derecho fundamental de los ciudadanos, del resto de opositores que quieren concurrir por libre a los procesos selectivos para la estabilización de estas plazas. Teniendo en cuenta que ya hemos dicho al principio de mi intervención que por mucho que el legislador se esfuerce en establecer que los procesos de estabilización se refieren a plazas y no a personas, hay una voluntad de dar un trato de favor al personal interino y además
ello, como veremos ahora, tiene legitimidad y apoyo constitucional. Sin embargo, en este marco constitucional, pues los procedimientos y las medidas que ha adoptado el legislador en la Ley 20/2021 plantean importantes problemas jurídicos porque pueden ser de dudosa compatibilidad con el marco constitucional y porque no tenemos configurado legislativamente cómo han de realizarse estos procesos de selección, especialmente cuando se utiliza como procedimiento de selectivo para la estabilización el concurso de méritos de la disposición adicional sexta. ¿Qué ocurre con el procedimiento de estabilización del artículo 2.4 de la Ley 20/2021? Aquí el legislador sí que nos ha dado algunas orientaciones para diseñar el proceso de selección. Se ha de utilizar como proceso de estabilización el concurso oposición. En la fase de concurso se va a valorar con un 40% en la fase de concurso y se puede valorar, se debe valorar mayoritariamente la experiencia, los servicios prestados en el cuerpo, escala o categoría de que se trate, siempre y cuando se respeten los principios constitucionales. Pero el legislador ya no nos ha dado más indicaciones al respecto, lo que explica que sean muchas las dudas que se plantean en esta materia, como bien han reflejado en el listado de preguntas que me han pasado desde la organización. ¿Qué méritos se pueden valorar? ¿Se puede valorar también la experiencia en un concreto puesto de trabajo? ¿Hasta dónde llega la valoración de la experiencia mayoritaria en el cuerpo, escala o categoría correspondiente? ¿Existe alguna limitación en exceso? ¿Se puede valorar única y exclusivamente como mérito los servicios previos prestados en el cuerpo, escala o categoría al que se trate de acceder? ¿Se deben valorar la experiencia en otros cuerpos o en otras administraciones públicas? Si es así, ¿con algún límite? ¿Se puede negociar con los sindicatos excluir de la baremación la experiencia que se adquiere en otras administraciones o la que se adquiere para funciones similares en el sector privado? O sea, son enormes y muy complejas las dudas que se plantean en esta materia a la hora de diseñar las bases del procedimiento selectivo. En principio, ya hemos dicho que la ley parte de la idea de que, aunque se estabilicen plazas y no personas, hay que dar cierto trato de favor a las personas que están ocupando temporalmente esos puestos, esas plazas afectadas por los procesos de estabilización. Y ello es perfectamente legítimo porque así lo ha considerado el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Ha considerado que la finalidad de estabilizar la función pública temporal no puede considerarse a priori como constitucionalmente ilegítima, ya que pretende conseguir la estabilidad en el empleo de las plazas estructurales que resultan necesarias para la organización y, si se puede, para quienes llevan un periodo más o menos prolongado de tiempo desempeñando satisfactoriamente las tareas encomendadas. Por tanto, como orientación previa y a la hora de configurar los baremos, aunque en principio la valoración de los servicios prestados ha dicho el Tribunal Constitucional que supone un desconocimiento
y una violación del derecho fundamental a la igualdad en la medida en que da un trato de favor al personal temporal que ocupa esos puestos respecto de los aspirantes por libres, que el propio Tribunal Constitucional califica como aspirantes damnificados, aunque esto en principio es así, puede estar legitimado, la Administración puede establecer este trato de favor para sus empleados temporales en la medida en que ello responde a un fin que es constitucionalmente legítimo, como es el deseo de la Administración de regularizar y de estabilizar las plazas que están ocupadas irregularmente por personal temporal. Y esto es así porque ha dicho el Tribunal Constitucional, además de esta finalidad legítima, que la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y suponer además en ese desempeño unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados por la Administración. Entre otras muchas, sentencia del Tribunal Constitucional 111/2014 de 26 de junio, la sentencia 67/89 de 18 de abril, la 107/2003 de 2 de junio, entre otras muchísimas. Pero, si bien es legítimo y tiene aval constitucional la posibilidad de valorar los servicios previamente prestados en la Administración, la jurisprudencia comunitaria establece dos límites insoslayables. El primero, que esta valoración no puede convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, es decir, se prohíben en principio las pruebas restringidas. Y en segundo lugar, no puede tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable. Esto nos da una orientación clara, pero nos sigue planteando importantes dudas jurídicas a la hora de plasmar estas reglas en las bases de una convocatoria. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, a la hora de establecer los límites a la valoración de los servicios prestados, recurre a conceptos jurídicos indeterminados que requieren interpretación que solo va a poder hacerse caso por caso en cada una de las convocatorias que se aprueben, que se pretendan aprobar. Lo que sí parece como una idea esencial, que no nos enfrentamos a una cuestión cualitativa, puesto que constitucionalmente es legítimo que se valoren los servicios prestados en la Administración, porque está relacionado con el mérito y capacidad, aunque suponga un trato de favor y una discriminación a efectos del artículo 23, pero no es una cuestión cualitativa, sino cuantitativa, de porcentajes. ¿En qué porcentaje se barema y se valora los servicios previos? Porque estos no pueden rebasar el límite de lo tolerable. Lo que ocurre es que no sabemos en qué es esto del límite de lo tolerable. Esto requiere una interpretación de cada uno de los procesos selectivos. A falta de regulación, que yo creo que estas cosas las debería haber explicitado el artículo 2, el legislador, o en su caso una norma reglamentaria, nos encontramos con los criterios orientativos que ha aprobado la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 1 de abril de 2022, que establece con carácter orientativo y no vinculante la necesidad
porque así lo dice la ley, de que se tengan en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría de qué se trate, de modo, esto lo añade, es una interpretación que ha hecho el gobierno, de modo que deberá existir una graduación que permita valorar en mayor medida los servicios prestados en la misma categoría, cuerpo o escala, y que pueden consistir con carácter orientativo en los siguientes méritos objetivos. Méritos profesionales, que son los que valoran realmente la experiencia, los servicios prestados en la administración, que, a pesar de que tiene carácter orientativo este documento, llama la atención que utilice de forma imperativa un futuro, porque dice que estos méritos profesionales supondrán un máximo del 90% de la puntuación. Y se valora, dependiendo de lo que quiera cada administración, establece un catálogo que distingue según los servicios prestados como personal funcionario interino en el cuerpo o escala o como personal laboral temporal en la categoría profesional de la administración a la que se desea acceder, de otros cuerpos o escalas adscritos a la administración convocante, de cuerpos y escalas o categorías que pertenezcan a otras administraciones públicas y los servicios prestados en el resto del sector público. Pero como yo digo, es simplemente una orientación que no vincula a la administración. Y como méritos académicos, que supondrán como mínimo el 10% de la valoración de la fase del concurso, se establecen méritos por la posesión de titulaciones académicas, por la formación, cursos dados o recibidos, o incluso por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a dicho cuerpo, escala o categoría a la que se pretenda acceder. Es decir, el abanico es enormemente amplio. A partir de ahí, y teniendo en cuenta el análisis de algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional que a mí me han parecido más significativas, podemos extraer una serie de reglas o de orientaciones que permitirían a la Administración configurar de una forma más adecuada o respetuosa con los principios constitucionales, los baremos de sus procedimientos selectivos, de la fase de concurso. La primera regla que ha establecido el Tribunal Constitucional es que, al ser una cuestión cuantitativa, han de respetarse las reglas sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la valoración de los méritos. Porque la puntuación que se haga de los méritos relativos a la experiencia, a los servicios prestados ya en la administración, no puede rebasar, dice el Constitucional, el límite de lo tolerable. Por ello, como ha dicho entre otras la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2020 de la Sala de lo Contencioso, no puede configurarse el baremo de tal manera que acaben configurándose convocatorias ad personam, para una persona o para un colectivo identificado de personas. Siempre se tienen que establecer estos méritos con carácter general y abstracto. Y en segundo lugar, sí que sabemos con certeza, con esta regla de lo que es tolerable o no, que es intolerable, que rebasa el límite de lo tolerable, la convocatoria o la configuración de pruebas selectivas que tengan carácter restringido. Basta tener en cuenta, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 38/2021 de 18 de febrero, que ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de las bases del proceso selectivo de la
policía vasca en la medida en que había establecido turnos restringidos para determinados policías que estaban desempeñando puestos con carácter interino durante muchos años. Además, la resolución de la Secretaría de Estado formula teóricamente, e insiste en ello, en que están prohibidas las convocatorias restringidas y que en ningún caso cabe que se convoque un proceso que restrinja la participación en el mismo únicamente a aquellos que tuvieran o hubieran estado ocupando previamente esas plazas. En segundo lugar, se permite que se valore como mérito único la experiencia, porque así lo han permitido determinadas sentencias, como la sentencia del Constitucional 137/86 de 6 de noviembre. Pero cuando esto ha sucedido, el Tribunal Constitucional ha establecido determinados requisitos insoslayables. Tiene que estar previsto en el legislador, tratarse de un caso excepcional, realizarse por una sola vez y tiene que tener como finalidad ampararse en la necesidad de poner en funcionamiento el modelo de Estado autonómico. Estos requisitos solo se cumplirían, a mi juicio, parcialmente, porque es cierto que lo ha establecido el legislador en la Ley 20/2021 con un carácter extraordinario, excepcional y por una sola vez, pero faltaría el requisito de que se trate de una cuestión excepcional, como fue la puesta en funcionamiento del proceso autonómico, porque la temporalidad en la administración no se puede considerar en modo alguno como algo excepcional en la medida en que es un mal endémico de la administración generalizable en todas ellas y que llevamos arrastrando desde años. Habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Vox o en las cuestiones de inconstitucionalidad que se puedan plantear a raíz de las convocatorias de estos procesos selectivos para que el tribunal diga si la necesidad de estabilizar y la coyuntura económica, la presión comunitaria se puede considerar como una justificación constitucional a la hora de dar este trato de favor a los interinos. En tercer lugar, la regla de que al menos en principio la misma experiencia exige la misma valoración, con independencia de valoraciones subjetivas o de la administración en la que se haya adquirido. Esto debería ser así y en algunas sentencias se ha dicho, porque hemos dicho que la fundamentación constitucional de que se permite este trato de favor deriva en que la experiencia remite también a la capacidad, al principio constitucional de capacidad que establece el artículo 103 de la Constitución, porque remite a la aptitud, capacidad que tiene el funcionario interino y que ya ha demostrado para desarrollar las funciones de puesto. No obstante, el problema no es tanto de mérito y de capacidad, sino de reservar el principio de igualdad. Aquí las sentencias son enormemente casuísticas. Por ejemplo, en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid, de 5 de septiembre del 2018, se ha anulado el proceso de estabilización llevado a cabo para auxiliares administrativos de la Universidad Complutense porque solo se valoraba expresamente la experiencia obtenida en la escala auxiliar administrativa de la Universidad Complutense, excluyendo la experiencia de otras obtenida en otras universidades o en otras administraciones públicas. O incluso la sentencia del Tribunal Constitucional 86/2016 de 28 de septiembre anula los preceptos de una ley de Cataluña que había establecido un trato de favor especial para los farmacéuticos interinos. Pero como digo, esta materia es enormemente casuística
y tras un titubeo inicial del Tribunal Supremo, creo que es resaltable la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio del 2019, sección cuarta, número 878/2019, que permite que la experiencia se pueda valorar de distinta forma según la administración en la que se haya adquirido. En este caso, la impugnación la plantea un técnico del Ayuntamiento de Palma de Mallorca que había prestado servicio como técnico en el ayuntamiento y se trataba de acceder al Cuerpo Superior de Administración General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Y no se había baremado de la misma manera la experiencia en uno u otra administración. Dice el tribunal que no parece arbitrario atribuir distinta puntuación a la experiencia previa en la administración según se haya adquirido en la misma a la que pertenece la plaza convocada o a otra diferente. Aun pudiendo haber elementos comunes entre una y otra, no cabe duda de que no es el mismo el contexto organizativo y funcional correspondiente, ni de que tampoco coinciden en principio las competencias y funciones ni la normativa a aplicar. Por lo tanto, mediando esas diferencias, no es irrazonable que también difiera la puntuación. Otro criterio es la posibilidad de valorar de forma distinta los servicios prestados en el sector privado. Esta es una de las cuestiones que ha suscitado, junto con la anterior, mayores dudas en el formulario de preguntas que me han pasado desde la organización. ¿Se puede negociar con los sindicatos, excluir la valoración de la experiencia en el sector privado para médicos, profesores u otros tipos de trabajo en los que exista cierta equivalencia o identidad de funciones? Pues, en principio, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio del 2019 sí permite que la puntuación sea menor y diferente a la que se otorga para esas mismas funciones en la administración, en la medida en que el régimen jurídico varía por completo y en el ámbito privado no existen procedimientos selectivos ni se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esto sería justificación constitucional suficiente para baremar de una forma distinta los servicios prestados en el sector público, teniendo en cuenta aquí también el principio de la libre circulación de trabajadores que establece el derecho comunitario y que impide hacer valoraciones diferentes cuando la experiencia se adquiere en la administración de otro Estado miembro. Y por último, a mí el criterio que me parece uno de los más relevantes, que es el criterio del equilibrio de la puntuación del aspirante damnificado en la fase de oposición. Es decir, lo que ha venido diciendo nuestra jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional es que se permite esta valoración de los servicios prestados en la administración y que aunque constituye un trato de favor que desconoce y viola el artículo 23 de la Constitución, tendría el amparo o la legitimación constitucional en la medida en que también es legítimo el interés de la Administración en estabilizar las plazas temporales. Ahora bien, ha dicho el Tribunal Constitucional que esta valoración de los servicios prestados no puede llegar a excluir de la competición a aquellas personas que carezcan de tal mérito, aunque supongan exigir al resto de opositores un nivel de conocimientos superiores que tienen que demostrar en la fase de oposición. Entre otras, sentencia del Tribunal Constitucional 83/2000 de 27 de marzo, y 107/2003 de 2 de junio. Es decir, que hay que mirar
a la hora de realizar como criterio esta valoración para ver si es constitucional o no el baremo de méritos y la puntuación que se hace a los servicios previos, hay que mirar a la totalidad del procedimiento selectivo, porque el procedimiento selectivo debe permitir que el aspirante por libre, el aspirante damnificado, pueda equilibrar su posición en el proceso. Es decir, tenga también la posibilidad de resultar vencedor de ese proceso selectivo, aunque a él se le exija demostrar mayor conocimiento, capacidades, a través de la fase de oposición. A partir de ahí, no sé cómo voy de tiempo. Uy, me he excedido ya. Muy rápidamente, y si queréis, pues lo dejamos para el debate posterior. También suscita problemas, desde mi punto de vista, las oposiciones, la posibilidad de realizar fases o ejercicios de oposición no eliminatorias, porque ello puede suponer, desde mi punto de vista, una vulneración del principio constitucional de capacidad y podría dar al traste con la convocatoria, que eventualmente podría declararse nula porque no cumpliría el elemento teleológico que deben responder los actos administrativos, la finalidad a la que se persigue. Porque el procedimiento, la fase de oposición, persigue que el candidato, el aspirante, pueda demostrar que posee conocimientos, capacidades y competencias para desarrollar esa función. Luego, esta es la finalidad que persigue y no tendría sentido establecer y reconocer explícitamente que una persona que ha demostrado que no tiene determinadas competencias en alguna de las pruebas de los ejercicios en los que se diseña el sistema selectivo pueda acceder a la función pública. Se podría plantear un problema tal como resalta la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2019. Asimismo, habría que tener en cuenta aquí que la ley excepciona la aplicación de los artículos 8 y 9 del Real Decreto, el 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local. Quiero decir que este precepto no solo se exceptúa para los ayuntamientos, para las administraciones locales en general, los artículos 8 y 9, pero no se ha excepcionado el artículo 4, que tiene carácter obligatorio y no tiene carácter dispositivo para las administraciones locales. Y el artículo 4 establece que las pruebas de aptitud deben, al menos uno de los ejercicios obligatorios debe de tener carácter práctico y que la fase de oposición tendrá carácter eliminatorio. Luego, aquí no cabría la negociación colectiva porque no es un precepto que tenga carácter dispositivo para las partes. Otra cuestión que ha suscitado muchas dudas es el papel que tiene la negociación colectiva en este ámbito. Y yo pues soy muy crítica con el papel que se le ha dado a los sindicatos. ¿Por qué? Porque supone un desconocimiento y una desnaturalización del modelo de negociación colectiva que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido. En el modelo básico no existe obligación de negociar los procesos selectivos, ni las convocatorias, ni el baremo, porque tiene naturaleza de acto administrativo y solo existe, con lógica, obligación de negociar los criterios generales y los sistemas que se van a recoger después en las normas que regulen el acceso. Sin embargo, el legislador, de una manera impropia, a mi modo de ver, ha querido resaltar y darle al sindicato un papel
que a mi juicio protagonista, que a mi juicio no merecería en estos procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque no estamos hablando exclusivamente de potestades organizativas de la administración, sino que dependiendo del diseño que se haga de las convocatorias, de los baremos, estamos afectando al derecho fundamental y supondría en esta medida la regulación del derecho de acceso a la administración. Por ello, tímidamente, el legislador, tanto en el artículo 2.4 como en el artículo, como la disposición adicional sexta, no establece con carácter imperativo la valoración y la participación del sindicato, cosa que ya digo rompe el sistema porque la negociación es obligatoria en aquellas materias que prevé específicamente el legislador. O sea, no hay este carácter dispositivo que existe en el ámbito laboral. Y lo que ha dicho el legislador en estos preceptos es que podrán, no somete a obligación de negociar. Pero tras su paso por las Cortes y como resultado de esta enmienda transaccional, se ha establecido una polémica disposición adicional novena que parece que lo que en una parte es dispositivo y no obligatorio, en otra parte del propio texto de la ley, establece con carácter imperativo. Porque dice este precepto que en el marco de lo establecido en el TREBEP y en esta ley, la administración de las comunidades autónomas, entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta ley, acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo de reducción de la temporalidad. Es decir, se trata de un exceso en el que no solo se obliga a la administración a negociar, sino además a llegar a acuerdos con los sindicatos para lograr el objetivo de la reducción de la temporalidad. Y por último, en cuanto a una de las medidas más polémicas que ha establecido la ley, y ya con ello termino, es la posibilidad de establecer como procedimiento de estabilización el concurso, que ha de ser respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad. El concurso es uno de los procedimientos selectivos que prevé nuestro ordenamiento jurídico con carácter excepcional y tiene que estar establecido por el legislador. De hecho, solo existe como método de selección en algunos ámbitos muy puntuales, porque hay una ley orgánica que lo prevé. Me refiero al personal profesorado universitario, que se accede por concurso, o la posibilidad de acceder por concurso a la magistratura a través del denominado cuarto turno. Aquí lo que hace el legislador es generalizar a todas las administraciones públicas y en todos los sectores, en todos los ámbitos, el concurso de méritos, pero sin haber tenido siquiera la precaución, dada la gravedad y la incidencia que este sistema tiene para el derecho a la igualdad, no ha establecido en el texto de la propia ley la propia valoración. Digo esto porque en la exposición de motivos de la ley, para justificar la introducción del concurso, el gobierno y el legislador recurren a la sentencia del Tribunal Constitucional 12/99, que avaló la constitucionalidad del sistema de acceso mediante concurso que había previsto la derogada Ley 1/93 de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León. Pero aquí era el propio legislador el que establecía el tiempo de servicios prestados, el baremo y el porcentaje que se daba a cada uno de los méritos. Y no lo ha hecho así el legislador. A mí, y con esto ya sí que acabo, me plantea este proceso serias dudas de compatibilidad porque creo que supone una preterición del derecho fundamental a la igualdad del resto de los ciudadanos que deseen acceder a la función pública. De hecho,
la resolución de la Secretaría de Estado establece que los méritos profesionales, en este caso, como orientación, no podrán suponer más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos académicos menos del 40%. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes del 60% de peso de la experiencia en la administración, porque claro, este es el objetivo no confesado que pretende el legislador, pero esto excede de cualquier regla de las que hasta ahora se deducen de la doctrina del Tribunal Constitucional y supone que por mucho que la resolución que contiene las orientaciones para elaborar estos procesos, por mucho que prohíba los procedimientos restringidos, es materialmente imposible que cualquier persona que esté preparando una oposición porque quiera acceder a la función pública tenga la mínima posibilidad de acceder a estas plazas que se convoquen por estos concursos. Además, este sistema puede suponer un proceso de movilidad importante en el seno de las administraciones públicas, que el escrito, la resolución de la Secretaría de Estado ha intentado soslayar con la trampa de los baremos restringidos. Es decir, no se limita para que puedan presentarse a este concurso cualquier persona que esté interesada, pero se utiliza la trampa del baremo restringido en la medida en que solo se va a puntuar la experiencia que se haya adquirido en concepto de funcionario interino o personal laboral en los cuerpos, escalas o categorías, lo cual desde mi punto de vista pues es también de dudosa constitucionalidad. Pues bien, esto es lo que se me ha ocurrido para intentar dar algunas orientaciones que permitan pues configurar con mayor acierto y legitimidad constitucional las convocatorias de los procesos selectivos para estabilizar el empleo temporal estructural en la administración. Muchísimas gracias, doctora Cantero. Muchísimas gracias. Yo creo que ha respondido con creces a las expectativas creadas porque creo que nos ha ayudado mucho a situar el tema, que era el objetivo también de la sesión de hoy, porque estamos viviendo en unos momentos así como muy convulsos en que, como decía al principio, administraciones ya, pues la resolución orientativa del Estado y comunidades autónomas y algunas administraciones locales que van siguiendo el mismo camino, que genera muchas dudas. Y hoy nos las ha relacionado de una forma muy clara y muy sistematizada, con lo cual le agradezco de antemano pues, toda la explicación que nos ha dado hoy. Y yo quería resaltar los principios constitucionales, ciertamente, porque son nuestra guía, ¿no? Y ante la duda hay que recurrir a ellos. Como ha comentado muy bien, el principio de igualdad, mérito, capacidad y la proporcionalidad, que ciertamente pues, en algunas bases ¿no? pues, yo creo que sufre un poco ¿no? este principio. Ciertamente las convocatorias de estabilización no se pueden convertir en procesos restringidos de ninguna manera, en ningún caso. Esta no es la voluntad del legislador, si no lo hubiera podido regular de otra forma, pero no lo ha hecho, con lo cual hay que atenerse a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ciertamente no nos permite a través de la convocatoria concreta desvirtuar el principio de igualdad que está en la Constitución y que es reflejo de ello la propia ley, ¿no? Yo creo que ha respondido a todas las preguntas que nos habían formulado de forma directa o indirecta, pero creo que voy a dar dos o tres concentrarme en dos o tres cuestiones, ¿no? Como un poco resumiendo las preguntas que nos habían mandado, yo creo que todo el mundo ha estado muy concentrado y en el apartado de preguntas y respuestas de hoy vuelven a hacer preguntas que ya estaban en el cuestionario previo y alguna otra pues que sobre bolsas, bueno, luego esto lo hablamos un poco más rápido.
Yo creo que ha quedado muy claro, ciertamente, que el artículo 4 del decreto que regula la selección en la administración local está vigente y es de aplicación, con lo cual, aunque algunos ejercicios puedan ser no eliminatorios de la fase de oposición en los casos de concurso-oposición, ha quedado claro que la fase de oposición hay que superarla de alguna forma, ¿no? Es decir, hay que ver, tiene que haber ejercicios prácticos, al menos uno, y hay que demostrar capacidad. Con lo cual entendemos o podemos entender que tiene que haber una nota mínima para superar la fase de oposición, doctora Cantero. Sí, lo que pasa que lo de la nota mínima, pues habría que aplicar también criterios de razonabilidad. No tiene sentido establecer procesos selectivos de fases de oposición y ejercicios muy rigurosos para luego establecer una nota mínima que no sea aceptable o que sea muy baja. Porque aunque esa nota mínima o esa nota de corte afecte a todos por igual, está claro que la finalidad que persigue sería la de favorecer al personal interino, porque basta con superar esa prueba para que pueda inmediatamente desplegar los puntos que le haya dado, le haya concedido ese baremo por la experiencia prestada en la administración. Y en este sentido, el poner procedimientos o fases que no sean eliminatorias o establecer una nota de corte muy baja puede suponer un fraude de ley, porque tendría el efecto mochila que nuestro Tribunal Constitucional dijo que, bueno, suponía una vulneración del derecho a la igualdad. Además, entendemos que las personas que están en la administración ya de por sí, por el hecho de que están, tienen acceso a unos conocimientos, ¿no?, a una práctica que luego también debería reflejarse en las pruebas, ¿no? O sea que ciertamente, teóricamente. Ahora, ¿no?, la administración cuenta con esa base. Si lo que quiere favorecer a su personal, pues puede hacer las cosas y revestirlas de otra manera para evitar impugnaciones. Porque una nota de corte muy baja podría suponer, o al menos yo, si estuviera interesada, plantearía la impugnación de ese procedimiento selectivo. Otra forma de sortear eso, ese procedimiento, es limitar los temarios, hacerlo más sencillos y con un enfoque especialmente práctico, relacionando las preguntas o las pruebas prácticas con las funciones del puesto de trabajo, porque de esa manera se favorece al que ya está dentro y tiene la experiencia, pero eso es menos gravoso que la otra posibilidad. De acuerdo. Muy bien, cuanto a los méritos, yo creo que también es importante, ¿no? Yo creo que lo ha explicado muy bien, que ciertamente el Tribunal Constitucional justifica, ¿no?, en determinados casos la valoración de los servicios previos, pero no con ello que este sea el único mérito, el mérito definitivo, el mérito que decida el proceso, ¿no? Se puede valorar este mérito, entendemos, tal como está redactada la ley, deduzco, que se puede valorar el mérito de los servicios prestados en nuestra propia administración, en la administración convocante, sin aludir al puesto concreto de la persona que está ocupando aquella plaza, y haciéndolo compatible con la valoración de la experiencia de los méritos adquiridos en otras administraciones que probablemente tienen puestos similares o funciones similares a las que estamos convocando, y en última instancia a sector público o sector privado. Esto también nos lo preguntaban mucho, lo del sector privado lo he explicado perfectamente. El siguiente paso, ¿no?, es valorar si podemos no valorar los servicios prestados en el sector privado, que es lo que también estamos viendo en algunas convocatorias. La resolución misma de orientativa, y es orientativa claramente, del Estado, ¿no?, que no está sector privado, ¿no?, está el sector público. Claro, yo supongo que esto puede dar lugar a impugnaciones. Pensemos, por ejemplo, en los cuerpos o las funciones de los profesores de instituto, del personal estatutario de los servicios de salud, o en algunas profesiones que coincidan con algunas de las funciones que se realizan en la administración.
sobre esto se puede plantear problema si directamente se excluye de modo total la valoración de esos méritos, puesto que lo que permite o lo que justifica desde el punto de vista constitucional el hecho de que la valoración de los méritos, aun suponiendo un trato discriminatorio y un trato de favor, no viole la Constitución, el artículo 23, es la relación que existe con el mérito, con la capacidad, porque la persona que ha prestado servicios previos tiene ya, por tanto, experiencia y ello está relacionado con el principio de capacidad que establece el artículo 103 de la Constitución. Luego, si este es el argumento, en principio, no debería impedirse, al menos de forma tajante, que se valoren, siempre que exista coincidencia de funciones, los servicios similares prestados en otras administraciones públicas o incluso en el sector privado. En estos casos de identidad funcional, lo que se ha permitido la jurisprudencia es que la valoración sea bastante menor. Sea bastante menor porque existen motivos que pueden justificar esta diferencia de trato. Y el primer motivo es que el régimen jurídico al que se someten esas funciones en el ámbito público y en el ámbito privado es completamente diferente. Y que para acceder en el ámbito privado no se han sometido a ningún proceso de selección, ni rigen los principios constitucionales. Y esto ya es motivo suficiente para establecer una valoración distinta. Si se anula por completo la valoración, pues habrá que ver qué es lo que acaba diciendo el Tribunal Constitucional o el tribunal que resuelva esos casos, porque tendrá que hacer una labor interpretativa y justificar al menos en que la administración, esa valoración diferente es proporcional y está justificada en la necesidad de estabilizar al personal temporal. Pero esto lo tendrá que decir y justificar con muchísimo tiento los tribunales cuando se plantea algún tipo de impugnación. El principio de equilibrio, ¿no?, que comentaba también del proceso, que si excluimos, y especialmente en el concurso de méritos exclusivo, cuando no hay oposición, ¿no?, cualquier mérito que no se haya obtenido en la propia administración o en la administración pública, si excluimos cualquier mérito de ese tipo o si solo cuenta muy ínfimamente una formación que se ha adquirido cuando no se es funcionario, se está decidiendo el proceso en la propia convocatoria, ¿no? Entonces, claro. Habría que ser muy, muy cauteloso, porque aunque la jurisprudencia ha admitido que se puedan valorar la experiencia en la propia administración y en el propio cuerpo y que se le pueda dar un poco más de puntuación, siempre con las reglas de la proporcionalidad, el equilibrio del proceso, habría que tener en cuenta el caso concreto en el que se ha planteado. Porque, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo del 2019 que he comentado, que permite que los mismos servicios, o sea, que las mismas funciones se valoren distinto en un ámbito o en otro, en este caso se trataba de experiencia adquirida en distintas administraciones, en un ayuntamiento y en la administración autonómica, aunque las funciones eran similares. Pero claro, ese argumento que es válido por el diferente régimen jurídico, el contexto organizativo y el contexto funcional, pues no tendría sentido cuando se trata de experiencia adquirida en escalas de administración general o especial de los ayuntamientos, una administración local, porque las funciones que realizan en esos cuerpos vienen predeterminadas por la propia ley. Entonces, la posibilidad de establecer ahí en esos casos diferencias habría que justificarse muy bien y con el riesgo de lo que he dicho antes, que la explicación no sería acorde con la que ha dado el Tribunal Supremo a la hora de valorar la distinta puntuación de las mismas funciones en el ámbito local y en el ámbito de una administración autonómica. Hay que pensar, ¿eh? Hay que sacar la brocha fina sí, y el pincel
a la hora de diseñar cada uno de los baremos, sí. Ciertamente, porque además, no, ahora cuando hablaba de las escalas, no necesariamente la clasificación de una plaza en una escala u otra obedece de forma rígida, ¿no?, a que las funciones son totalmente diferentes. Hay muchas de ellas que son comunes. Entonces, ciertamente, cuanto más vayamos a afinar, ¿no?, a más riesgo tenemos de que, no de que nos impugnen, sino de que no podamos defender a nuestra actuación, ¿no? Porque bueno, nos vamos poniendo más difícil, ¿no? Vamos corriendo más riesgos. Claro, pero si existen motivos porque realmente, a pesar de la regulación, las funciones en esa administración son diferentes o se han ampliado, ahí sí que existiría una justificación razonable. Que yo creo que permitiría justificar la diferente valoración. Pero si todo es exactamente igual y como prueba se acredita una certificación de las funciones que se realizan en una u otra administración, pues ahí pues muchísimo cuidado, porque todo esto es enormemente casuístico. Muy casuístico, ciertamente. Ciertamente. Volviendo un poco a los porcentajes, que el 60-40 pues está claro, ¿no? Pero dentro de esta valoración de los servicios prestados en la escala, categoría de que se trate, yo creo que es importante y se deduce claramente, ¿no?, de la explicación que nos ha hecho de las sentencias del Tribunal Constitucional y un poco sacando un poco la alerta, ¿no?, sobre las convocatorias que estamos viendo. Mayoritariamente no es exclusivamente, ni es absolutamente, ni es decididamente. Mayoritariamente es un 51%, ¿no? Entonces, de ahí al 90% que estamos viendo, pues hay todo un 40% de riesgo, ¿no?, también para defender luego a la convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que tenemos que hacer ese trabajo del juicio de proporcionalidad. Que ciertamente es lo que... Es que 51% valorar los méritos profesionales, que son básicamente experiencia y servicios previos, con un 50-51% ya es determinante del resultado final. Entonces, sobre el 40%, dentro del 40%. Ah, dentro del 40%, no estaba pensando en la base, en el concurso. No, claro. Vale, sí. Obviamente, sí, no tendría ningún problema. Yo porque también. No tiene ningún valor, o sea, las orientaciones son meramente orientaciones, sí. No tiene ningún valor jurídico. Correcto, yo creo que un poco hoy es importante, ¿no?, pues que los gestores de recursos humanos que estamos ahí a veces pues ante el peligro, porque lo he comentado y ciertamente nos han dado la pelota a nosotros, nos han puesto en la mesa de negociación, bueno, pues hay que ir con cuidado porque la ley ya tiene pues probablemente sus dudas de constitucionalidad, pero luego no hay que extenderla más en la aplicación, o sea, hay que ser riguroso en la aplicación de la ley. Cuando habla dentro de este 40% en el concurso oposición o dentro del concurso, ¿no?, la valoración de los servicios prestados tiene un límite, se permite mayoritariamente en la escala o categoría de que se trate, pero es mayoritariamente. Luego, mayoritariamente, el 90% es mucho mayoritaria, muy mayoritariamente, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente vamos a tener que esperar impugnaciones, lo que pasa es que vamos a tener que todos aprobar convocatorias antes del 31 de diciembre, con lo cual vamos a ver qué pasa y además hay que también tener presente que no nos impugnen la convocatoria cuando la publiquemos, no significa que no nos la puedan impugnar cuando vayamos a ejecutar el proceso selectivo, ¿no?, por el hecho del principio de igualdad cuando sucede, ¿no?, que en cualquier momento es alegable, lógicamente. Una pregunta que nos han hecho mucho y que, más allá de si favorecemos o no favorecemos la meritación de las personas que están dentro o fuera, ya también a efectos de gestión, nos preguntan si es posible el plazo para presentación de documentación y para acreditación y meritación, el plazo hasta qué día vamos a puntuar los méritos, si es posible demorarlo a un momento posterior a la aprobación de las convocatorias, que tienen que ser antes del 31 de diciembre de este año,
Pues si es posible, abrir el plazo de presentación de solicitudes y de alegación de los méritos a un momento posterior, por ejemplo, en 2024. Y por lo tanto, meritar todo aquello que se haya podido hacer durante el 23. Esta es una pregunta muy recurrente. Yo me imagino al opositor que estará escondido con su escopeta, mirando todas las bases de la convocatoria, a ver hasta dónde llega el trato de favor que se da a los interinos. Y el trato de favor que da la ley, pues ya es bastante. Es muy significativo porque, como he dicho al principio de mi exposición, hemos de tener en cuenta que también hay que defender los intereses, las expectativas y el derecho fundamental del opositor, de que cualquier ciudadano tiene de acceder a la función pública, porque estamos jugando con un derecho fundamental, de los más importantes que existen en nuestro ordenamiento jurídico, porque entronca con las bases de nuestro modelo de Estado. A partir de ahí, cualquier medida que suponga un trato de favor va en contra del artículo 23. Y realizar esa maniobra para que el interino pueda ir sumando durante ese periodo de tiempo los méritos, primero, seguramente supondrá un fraude de ley, sino un desconocimiento de la ley. Desconozco exactamente cómo se regulará en los procedimientos selectivos en esa administración, pero en el ámbito de la AGE, por ejemplo, que es el que se toma como referencia también a nivel local, esto está regulado expresamente y no sé si es en el artículo 44 del Real Decreto del 364/95 y establece que el plazo, que los méritos sean de los méritos que se van a computar son los establecidos hasta el momento en que expire el plazo para la presentación de la solicitud de la convocatoria. Es más, creo recordar que en el ámbito estatal, en la Administración General del Estado, hay una orden ministerial del 2017 que regula específicamente cómo establece las reglas para la elaboración de los procesos selectivos de las bases de las convocatorias. Y ahí, en el caso del concurso oposición, establece explícitamente que solo se pueden baremar los méritos que se acrediten y que se aporten hasta el momento de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente. O sea que ahí no el plazo de expiración para la presentación de las solicitudes, que es el plazo genérico, sino que en el ámbito del AGE se limita específicamente al momento en el que se aprueba la convocatoria. Todo lo que sea exceder de ahí, yo creo que es un exceso que está establecido, que favorece solo a un colectivo y que, por tanto, corre el riesgo de que se pueda impugnar. Es diferenciar, ¿no? El momento en que sale la convocatoria y es este el momento, o bien el momento en que el plazo para presentación de solicitudes. Pero en cualquier caso, la publicación de la convocatoria determina el cómputo del mérito, que es diferente del momento en que vayamos a presentar la documentación o abrir el plazo para presentar la documentación de los méritos alegados, que esto podrá ser en 2023 o 2024, en el momento en que vayamos, ¿no?, a ejecutar ese concreto proceso selectivo. Esto, ahora yo pienso en gestión, ¿no? Pues vamos a tener... Si durante el 2022 o principios del 2023, pues muchas convocatorias abiertas con mucha documentación que nos está llegando, si no documentación, pues sí alegación de méritos, y que es importante que ese momento quede fijado, porque va a ser para todas las convocatorias de estabilización que convoquemos de acuerdo con la ley 2021, ¿no? Independientemente luego de cómo vamos a planificar la ejecución de esos procesos, que pues cada cual aquí tiene 2 años por delante, ¿no?, para ejecutarlos. Muy importante esa aclaración, porque ciertamente nos lo han preguntado mucho. Ahora también en el chat de preguntas y respuestas nos lo preguntaban. Pero vamos, en cualquier caso, es una interpretación subjetiva mía. Sí. Que no sabemos cómo reaccionará la jurisprudencia
porque hay una finalidad de estabilizar y de dar, por tanto, un trato de favor. Lo que ocurre es que si el legislador, porque todo este trato de favor se explica en la medida en que lo ha previsto el propio legislador. Aún así, hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional dice que por mucho que se establezca el propio legislador estatal o autonómico, que esto no impide, aunque haya una ley, que el propio legislador pueda incumplir las exigencias que se derivan del artículo 23 de la Constitución. Pero en todo caso, si el legislador hubiera querido, pues debería haberlo establecido así en la propia ley. No hacerlo así, pues yo creo que es una interpretación que favorece solo a un colectivo y que, por tanto, hay que limitarla porque eso forma parte de lo que es el contenido del artículo 23, la predeterminación normativa, la obligación de la Administración de elaborar baremos respetando el principio de igualdad y la obligación de la Administración de desarrollar los procesos selectivos, de ejecutarlos, solucionando todas las dudas que se vayan planteando de acuerdo con la interpretación más respetuosa con el principio de igualdad. Pero ya digo que es simplemente una interpretación mía. Las comunidades autónomas que hasta ahora han publicado lo han hecho en este sentido, a la que, es decir, la presentación de solicitudes ha determinado el plazo para meritar y es inmediata la publicación de la convocatoria. Hasta ahora lo han hecho así, ¿no? Entonces, es verdad que es el procedimiento administrativo, ¿no?, establecido para todos los procesos de selección y que, bueno, es la Administración, si utiliza ese plazo, pues está entrando en un terreno desconocido, vamos a decirlo así, como mínimo, sí. Desconocido. Muy bien. Otras preguntas que nos hacen pues los asistentes al seminario son más de tipo general. Yo ahí sí que les remitiría a los procesos selectivos en general, cuando nos piden sobre los órganos de selección o sobre la negociación, sobre las bolsas de trabajo. Ahí entiendo que los procesos de estabilización no introducen una diferencia sobre la doctrina que ya tiene establecida el Tribunal Supremo sobre estas materias. O sea, no entraremos mucho. Sí, el tema de la formación, porque el tema de la formación es de aquello que también nos impugna más, ¿no? El contenido de la formación, si se adecuan o las funciones. La resolución del Estado, que repito, muchos pues se está tomando como patrón, y también tiene esas líneas rojas, ¿no?, que ha comentado antes también el tema de la formación, cuando solo se ha podido adquirir cuando uno ya está dentro de la Administración, porque forma parte de los planes de formación subvencionados para personal funcionario o para personal al servicio de la Administración Pública. Esa resolución del Estado enfoca ahí, ¿no? O meritar los servicios solo si ha sido interino o personal laboral temporal, que pues ahí los propios funcionarios de carrera que tienen expectativas de promoción se van a levantar en armas, ¿no? Para no hablar ya del público en general, ¿no? Entonces, es verdad que hay que cuestionar. Yo creo que hoy doctora Cantero nos ha ayudado a cuestionarnos lo que nos está llegando, ¿no? Porque hay que tener esa visión crítica antes de aprobar las convocatorias, ¿no? Y bueno, poner un poco en entredicho lo que estamos viendo que se está publicando. Ciertamente, ojalá el Estado hubiera aprobado un reglamento y nos hubiera ayudado las administraciones autonómicas y locales a gestionar estos procesos y a marcar los límites, ¿no? Porque, bueno, aquí los criterios orientativos ciertamente no vinculan a nadie y tampoco al Estado, ¿no? Entonces, bueno, es tarea complicada, hay que sacar el pincel, como ha comentado. Y yo creo que es muy importante no perder de vista la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que también nos ha explicado, porque no todo está permitido. Y bueno, esto de la estabilización es iba a decir es nuevo, no es nuevo. También coincido que, bueno, que esto que se trate de un proceso excepcional en el sentido de que solo ha existido una vez en el tiempo tampoco es cierto. Y vamos a ver, ¿no?, también qué opinará el Tribunal Constitucional al final de esto. Pero que es muy fácil pues pensar que, bueno, que con la dificultad que tienen los procesos selectivos y con la presión que tenemos también en las administraciones públicas con relación a nuestro propio personal
y ingeniería sindical, etcétera. Bueno, pues que no pasa nada, que si tenemos, ¿no?, personal interino, de aquí 10 años alguien hará algo y aprobará una ley, ¿no? Bueno, pues ahí a ver qué dice el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que las que nos habían enviado los asistentes previamente están todas respondidas. La gente hace alquimia, ¿no?, con el tema de las convocatorias, y podemos hacer primero una publicación de las bases, luego ya abriremos la convocatoria. Bueno, yo creo que también es importante que cada cual, ¿no?, interiorice lo que nos ha explicado hoy la doctora Cantero y lo que ya sabían, ¿no?, sobre los procesos de selección, pero hagamos lo que hagamos, las personas que se quieran presentar en los procesos se tienen que enterar. Porque es un poco peligroso si aprobamos las bases, por ejemplo, y la convocatoria, pero decimos, no, pero ahora no abrimos los plazos, ¿no? Ya los abriremos. Pues las personas que tienen intención de presentarse tienen expectativa de enterarse de esto. Por lo tanto, hay que también ser muy cuidadoso con el principio de publicidad. Claro. ¿Verdad? Con las sentencias que ha comentado antes sobre la publicidad es un principio básico también del procedimiento selectivo y no puede estar ausente en estos procesos de estabilización. Exacto, es importante no perder de vista que vamos a tener que asegurarnos de que las personas que se han presentado o que tienen opción de presentarse a las convocatorias se enteren de los plazos, porque si lo publicamos todo en la web, pero ya está una persona que se ha presentado y que está pendiente de cuándo tiene que entregar la documentación para los méritos, si lo hacemos más adelante, pues vamos a tener que desarrollar un proceso de información que sea eficiente, que llegue a las personas que se han presentado, porque bueno, ya lo está diciendo el Supremo, ¿no?, que tenemos que asegurarnos, y antes lo ha explicado Cristian. Doctora Cantero, yo creo que hemos tocado todos los temas que se han presentado. Lo ha dicho ciertamente, no hay certeza en estos procedimientos, pero sí que el Tribunal Constitucional ha dado pistas a lo largo de la historia, ¿no?, reciente, con sus sentencias, y yo creo que hay que estar a ellas. Hay que estar a ellas porque, bueno, vienen tiempos muy convulsos y al final pues a nadie le gusta, ¿no? Pues que le impugnen, no sé si vamos a poder evitarlo, pero perder los contenciosos por las graves consecuencias que tiene, es evidente. Le agradezco muchísimo su participación en el seminario.